Los dejo entonces con el profesor Noam Chomsky. Gracias. Mi esposa Valeria y yo estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Les decía que mi esposa Valeria y yo estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en este seminario tan expresivo por invitación de nuestros amigos y amigos Celso Amerín en particular, pese a que nuestras preocupaciones son grandes, todos nosotros estamos pensando en el problema de la democracia en Brasil, problema contundente de la democracia en Brasil, y no podemos dejar de observar el tema de la persona que debería, por derecho, ser candidato en Brasil. Hace 20 años tuve el privilegio de conocer a Lula antes de que fuera electo. Pasamos algunos días juntos y quedé muy impresionado. Y vengo manteniendo esa misma impresión a lo largo de los años. Nuestras preocupaciones son más amplias aún y voy a hablar de ellas. Por supuesto que existe una preocupación considerable sobre el estado de la democracia en buena parte del mundo. En términos muy realistas, no hace falta mirar muy lejos para ver ejemplos muy marcados de esto. Hay otros ejemplos, sí, más lejanos. Uno de ellos es la elección que acaba de ocurrir en Suecia hace algunos días, que reprodujo un estándar de los años recientes, un patrón en el que las instituciones de centro, las organizaciones de centro han entrado en colapso y la extrema derecha ha ganado terreno y nos recuerda cosas del pasado, sobre todo alguien de mi edad que puede recordar los años 30, sobre los resultados electorales de Suecia. Se los atribuye a la migración y a una reacción amarga a esto. Esto sería una reacción o una reflexión rutinaria sobre esto en el mundo occidental, pero vale la pena que estemos cautelosos acerca de ese sentido común, porque se hizo un estudio, acaba de salir, de 5 investigadores suecos que revela una razón más profunda de la victoria de ese que había sido un pequeño partido xenófobo con raíces en un partido neonazi. El estudio demuestra de forma convincente que el aumento de los votos a esos partidos de extrema derecha viene de sectores que tuvieron poco contacto con los inmigrantes, pero que han sufrido, sí, los efectos de las políticas neoliberales del gobierno sueco anterior. Personas que han sido olvidadas a medida que crecía la desigualdad en Suecia y que tenían la sensación de que habían sido abandonadas por las organizaciones políticas. Es muy parecido a lo que viene ocurriendo en Finlandia, donde un partido de extrema derecha también tuvo un aumento expresivo después de recortes de gastos dolorosos implementados por el gobierno, siendo que en Finlandia la inmigración es minúscula, no se puede ni considerar. Y las mismas conclusiones valen para el Reino Unido, para Estados Unidos, para el Brexit en Inglaterra. Entonces, la sensación profunda, la crisis de 2008 y sus impactos catastróficos sobre la población
hicieron que se retirara una fachada y trae entonces una revuelta, un enojo. Y por citar un economista, se dice que la crisis fue horrible, pero su legado sí nos ha echado en el abismo, en el sentido del descontentamiento que se venía acumulando a lo largo de las décadas, desde el asalto del neoliberalismo décadas atrás. Las personas que fueron dejadas atrás por los cortes en las políticas sociales y que veían un futuro muy sombrío y difícil, seguramente tuvieron miedo, se sentían muy amargadas, y eso transmutó en una búsqueda de chivos expiatorios. Y normalmente estos son los más vulnerables, y esto es verdadero en poblaciones que han sido atomizadas por políticas orientadas a minar el orden social, políticas lideradas por la máxima de Margaret Thatcher de que no existe sociedad, sino tan solo individuos. Ella ha sido parafraseada. Ella parafraseaba a Marx, que condenaba, que dijo que los líderes autoritarios del siglo XIX en Europa querían acabar con la sociedad y transformar a las personas en bolsas de patatas o de papas. La crisis que vivimos, entonces, no es una sorpresa a la luz de esas políticas. Podemos pensar que las políticas neoliberales han sido adoptadas como legado de una otra crisis de la democracia. Y esta frase es el título de una importante publicación de la Comisión Trilateral en el año 75 de un grupo de liberales internacionalistas de los tres centros de la democracia capitalista, Europa, Japón y Estados Unidos. Esta crisis de la democracia que veían era que el activismo popular de la década de 60 estaba trayendo demasiado democracia, lo cual normalmente parte que de la población normalmente pasiva estaba entrando a la arena política para hacer valer sus demandas. Jóvenes, ancianos, mujeres, campesinos, la población como un todo. Y según la teoría liberal democrática, citando, son personas externas, ignorantes, que deben ser espectadores y no participantes, mientras que la minoría inteligente de hombres responsables deben cuidar de los intereses de todos. Aquí cito al intelectual público de más renombre de Estados Unidos, Walter Whitman, muy cercano a muchos presidentes demócratas del siglo XX. El relator norteamericano del estudio de la Comisión Trilateral, que era profesor de Harvard de Ciencia Política, Samuel Huntington, él recordaba nostálgicamente las épocas en que el presidente Truman había gobernado el país con la cooperación de un número relativamente pequeño de banqueros y abogados de Wall Street, y así la democracia floreció sin crisis. Pero eso había sido antes del activismo de la década de 60, que amenazaba acabar con este arreglo confortable. El remedio para la crisis de la democracia, según estos estudiosos conservadores,
era más moderación democrática, condiciones más duras, por lo tanto, sobre las instituciones responsables por el control de los jóvenes y la educación de los mismos, las escuelas, universidades, que no estaban cumpliendo con esta tarea adecuadamente, no estaban entrenando a los estudiantes para entender el orden y la obediencia. Eso del lado liberal del espectro político. Del lado de la derecha más extrema, existía esa sensación del mundo del negocio, de que había una gran amenaza de los jóvenes trabajadores sindicalistas que exigían no solo beneficios, sino control de sus lugares de trabajo. Hubo entonces una huelga espontánea que fue un gran ejemplo de esto. Con la caída de las tasas de ganancia, hubo una exacerbación de este miedo. Y ocurrió entonces el abandono del capitalismo de la posguerra, llamado los 30 años gloriosos en Europa, o la era áurea del capitalismo en Estados Unidos, un periodo de crecimiento con distribución de ingresos relativamente igualitario. Entonces, los espectadores pasaron a querer ser participantes y las respuestas de las políticas públicas fueron en una dirección de ser más pro negocios, con esa creencia casi religiosa de que el mercado tiene la mejor solución para todo. Joseph Stiglitz fue uno de los pocos que se contrapuso a esa nueva ortodoxia, ex economista jefe del Banco Mundial, Stiglitz, pero los economistas neoliberales empezaron a dominar en Estados Unidos y en Gran Bretaña con mucho éxito, porque un porcentaje muy pequeño de la población disfrutan de ganancias, mientras que la mayoría o estaba estancado o disminuía su participación, incluso a medida que los gobiernos iban cambiando las regulaciones de las empresas, permitiendo que la remuneración de los altos ejecutivos aumentara en 1000% desde 78, mientras que el salario medio de los trabajadores no hace otra cosa que caer en términos reales desde fines de los años 70. Cuando tuvo inicio el avance neoliberal con Thatcher y Reagan. Las finanzas sindicales también han sido muy atacadas. Hay una ofensiva combinada del Estado y del capital privado, vinculados, por supuesto, a instituciones financieras que han estallado en tamaño, cambiando su función de forma muy clara a partir de una situación de pasando de servir a financiar la economía real hacia la pura especulación. En 2008 eso era claro y estalla la crisis de la cual fueron los grandes responsables. Cada crisis se muestra más severa que la anterior, pero esto no es problema para aquellos que son siempre ampliamente recompensados, sostenidos por los contribuyentes, no solo por los rescates hechos a las instituciones financieras y salen cada vez más rápido y las personas se revueltan contra esto con toda razón, pero también existen movimientos más sutiles como crédito barato ofrecido por el Tesoro Nacional, transacciones de alto riesgo,
que se pueden, en las que se puede arriesgar, porque hay amplias garantías en última instancia de parte del Estado si todo sale mal. Hay bancos que son demasiado grandes para fracasar, ¿verdad? Se hizo un estudio sobre los 6 grandes bancos norteamericanos y se concluyó que casi la totalidad de las ganancias viene de las políticas de seguro tácito que el gobierno ofrece a esas instituciones financieras. Hubo también construcciones doctrinarias de gran impulso. Por eso esta ideología cambió de tal forma en los años neoliberales comparado a lo que era considerado el conservadurismo profundo anterior. Por ejemplo, los puntos de vista del presidente Eisenhower, republicano, en 52, cuando fue elegido, lo recuerdo perfectamente. Yo creía que era el fin del mundo. Era un ultrarreaccionario que asumía la presidencia del país. Pero he aquí algunos de sus puntos de vista, declaró Eisenhower. Independientemente de su partido político, los que tienen el sueño de volver a la época en que el trabajo desorganizado, no sindicalizado, era una masa de personas sin perspectivas o protección. No haré volver ese tiempo. Solo los reaccionarios quieren acabar con los sindicatos, decía Eisenhower. Solo un idiota podría querer privar a alguien de afiliarse a su sindicato. Cualquier partido que quiera acabar con la seguridad social, el seguro de desempleo o los derechos laborales, los auxilios a los campesinos, no se oiría hablar nuevamente de este partido en nuestra política. Como ven, existen mini grupos de millonarios de Texas o algún empresario, pero son un número irrisorio. Y son burros, decía Eisenhower, el conservador de los años 50 para nosotros. Bueno, quizás sea un número pequeño, pero no son burros. Y su triunfo es bastante impresionante hoy día, ¿verdad? Incluyendo los 2 grandes partidos de Estados Unidos y buena parte de la cultura intelectual también. Hoy día Bernie Sanders se describe como revolucionario radical que está fuera del espectro político porque habla de creencias que Eisenhower consideraría perfectamente plausibles y normales. Esto nos habla mucho sobre el triunfo del neoliberalismo. Y el triunfo del neoliberalismo en la esfera política y económica. De esta manera, estas ideas neoliberales sedujeron a gran parte de la élite y a gran parte de los economistas también, que pasaron a asegurar que las recesiones serían algo del pasado, las teorías sofisticadas de mercado de la Universidad de Chicago, que decían de mantener a la inflación bajo control y asegurar que habría un crecimiento sostenido. Por supuesto que el crecimiento sería para un grupo muy pequeño de la sociedad. El jefe del Fed, entonces del Federal Reserve Bank, Alan Greenspan, fue llamado en los años 90 de San Alan o Santo Alan, antes del colapso de la estructura en 2008, por supuesto, en una recesión que habría sido peor que la recesión de los años 30 si no hubiera habido drásticas medidas para rescatar a la economía. En ese momento, Santo Alan estaba todavía siendo considerado un gran éxito y él decía que el éxito de la economía dependía de la inseguridad de los trabajadores.
los trabajadores estarían tan intimidados que no podrían reivindicar mayores salarios y entonces no habría presión inflacionaria. Él no habla de esta parte, pero las ganancias podrían subir. En inglés no se puede decir la palabra ganancia. Hay eufemismos. Se usan otros términos. Cuando algún político dice que está trabajando a favor de los empleos, tenemos que interpretar que está hablando a favor de las ganancias, del lucro de los empresarios. Bueno, Alan Greenspan asistió entonces a ese boom económico, después del cual vino la gran recesión tras el crash de 2008, causado por la burbuja inmobiliaria con los préstamos totalmente descuidados por la desregulación financiera que fue defendida por los economistas liberales de Harvard. Y cuando vino la crisis de 2008, el Congreso aprobó una legislación que tenía dos partes. Una primera parte decía, vamos a salvar a los responsables por la crisis, vamos a rescatarlos, vamos a hacer un rescate a estos banqueros que salieron de la crisis más ricos que antes. Y la segunda parte de la legislación se destinaba a ayudar a las personas que habían perdido sus hogares. Es importante recordar que para la mayor parte de la población, la propiedad de una casa es una fuente de riqueza personal. Cuando escuchamos decir que la bolsa de valores tuvo una suba, una baja proporción de las personas se benefician. Las personas se benefician si sube el valor de sus inmuebles, de sus casas. Por eso, para la población negra norteamericana, que en gran medida perdió gran parte de sus riquezas, pero eso no está en los titulares de los periódicos. Esas fueron las dos partes de la legislación. Cualquiera que comprenda la lógica del capitalismo moderno puede prever fácilmente cuáles de esas dos fue la implementada. Fue un regalo de gran monta para los ejecutivos de Wall Street, el programa de rescate a las instituciones financieras, considerada por el propio inspector general del programa como un gran regalo. Entonces, esta era de capitalismo salvaje neoliberal, esto era considerado normal y las consecuencias no las sabremos con detalles. O no las sabrán aquellos que están fuera del programa político, del proceso político, los no participantes. Pero esas personas vienen siendo víctimas de un hombre que se dice el gran defensor de los olvidados por el modelo económico y contrario a la élite, pero que en el fondo es él quien mina y solapa aún más el estándar de vida de estas personas. El mayor éxito de la administración Trump, que fue el cambio del código tributario de 2017, la ley da de regalo muchos recortes de impuesto para grandes empresas con un beneficio adicional, crea un déficit. Y el propósito de esto fue explicado con mucho humor por el arquitecto del programa, Paul Ryan. Para lidiar con el déficit, él dijo, es necesario reducir los gastos sociales a la población en general, educación, salud, apoyo alimentario para los pobres y otras irrelevancias. Pese a que Estados Unidos es el país de lejos el más rico en el mundo,
y en la historia del mundo ha tenido grandes ventajas, pero en los índices de la OCDE está entre los últimos junto con Grecia y Turquía. La inseguridad en el empleo de los trabajadores, que Greenspan llamó la base de una economía saludable, sumado a la naturaleza del empleo, porque la economía es cada vez más proyectada para crear existencias precarias para las personas, se forma una nueva clase, la del precariado. Existe un estudio reciente de dos economistas laborales, Lawrence Katz y Alan Krueger, que dicen que 95% del crecimiento de empleos en la economía norteamericana de 2005 a 2015 se dio en trabajos, entre comillas, alternativos, tiempo parcial, trabajo intermitente y arreglos individuales. O sea, una manera fácil de reducir una sociedad a una bolsa de papas, en palabras de Marx. Una mezcla tóxica que puede entrar en erupción, como sí lo hemos visto en muchas partes del mundo. Y los beneficiarios de la reacción neoliberal, que se dicen libertarios, es una frase que habría impresionado a George Orwell, significa en la práctica cortar servicios para la población mientras subsidios enormes les son dados al agronegocio, a las finanzas, a las empresas de energía, entre otras industrias, a veces directamente, a veces indirectamente. Y no es fácil de percibir muchas veces. Amazon, por ejemplo, se acaba de convertir en la segunda empresa de $1 billón después de Apple. Ya se beneficiaba ampliamente de exenciones de impuestos y la prensa de los negocios alega que Amazon utiliza 2% de la electricidad de Estados Unidos y paga poco por ella, siguiendo una amplia tradición norteamericana de pasar los costos de las empresas a los vecinos pobres, que ya pagan dos veces más que lo que su ingreso permitiría en cuentas de concesionarias públicas. Tres veces más que los ricos pagan los pobres. Ese aumento del poder empresarial se traduce en un declive de la democracia. Se han hecho muchas investigaciones que indican que una gran mayoría de los electores están literalmente sin voto porque sus representantes no les prestan atención a sus puntos de vista, sino que escuchan solamente a los donantes de sus campañas. Está claro que en Estados Unidos, las elecciones de la gran democracia del mundo, las elecciones son compradas. La elegibilidad es comprada y las políticas adoptadas luego también son compradas. Todo se relaciona entonces con los gastos de campaña y quién hizo las donaciones para que los candidatos puedan realizar esos gastos. Y eso es tan solo el principio, porque la legislación generalmente es moldeada por lobistas empresariales, mientras a veces hasta son redactadas por los lobistas. Los diputados que aprueban las legislaciones están esperando las siguientes donaciones de campaña. Se exacerban estos problemas. La política socioeconómica base de la Unión Europea son creados por el Banco Central Europeo, el FMI, y la Comisión Europea con los bancos del norte mirando a los burócratas para ver si las políticas salen con la redacción correcta.
El resentimiento contra las instituciones formales de la democracia no es una sorpresa. Para concluir, por lo tanto, hay algunos puntos que nos alivian. De algún modo, en todo el mundo hay movimientos populares muy robustos, vivaces, que trabajan para revertir el curso abismal de los últimos años. Entre los éxitos del pasado reciente han traído algunas poderosas lecciones. Acá en Brasil, por ejemplo, hace un siglo, Brasil era reconocido como un coloso del sur, un término que fue usado por analistas. Y Brasil hace algunos años se volvió uno de los países más reconocidos, más poderosos del mundo bajo la presidencia de Lula y con el canciller Celso Amorim, grandes éxitos a nivel nacional también. Es una indicación de lo que se puede alcanzar y de lo que se puede superar. Jamás se deben subestimar los obstáculos que están por delante, ni la capacidad del espíritu humano de superar y de prevalecer. Muchas gracias. Gracias, profesor Chomsky, por sus palabras. Quisiera darle ahora la palabra a Cuauhtémoc Cárdenas para que haga sus consideraciones. Ayer tuvimos el privilegio, como lo mencionó Máximo D'Alema en la mañana, de visitar a nuestro muy querido amigo y compañero, el presidente Lula. Decirles que algunos amigos antes de la visita me habían dicho que posiblemente lo encontrara yo un tanto deprimido por haber renunciado un par de días antes a la candidatura, porque se seguía esta actitud agresiva y limitativa de sus derechos por parte del actual Estado brasileño. Pero lo que encontramos fue alguien, una persona, que al contrario nos levantó el ánimo, nos hizo ver que él seguía combativo, que seguía al frente de esta lucha que ha emprendido ahora el pueblo brasileño para terminar con la situación actual, con este gobierno golpista que se tiene en estos momentos, y decirle simplemente que él estaba, presidente Lula, muy contento de que pudiéramos asistir a este seminario. Esto es algo que yo no podía dejar de expresarles antes de empezar a conversar de otras cosas. Como saben, en México acabamos de pasar un proceso electoral muy distinto a todos los procesos electorales que habíamos tenido antes. Se dio una votación muy alta por su participación y muy alta en favor de lo que la gente entendió como una propuesta de izquierda. Esto establece, esto hace un cambio en la situación de México. Y seguramente esto tendrá repercusiones principalmente hacia el resto del continente y particularmente hacia el sur del continente. En esta campaña, la campaña ganadora, la propuesta principal fue el que se haría una erradicación, una lucha a fondo en contra de la corrupción. La corrupción y la impunidad que han caracterizado a los últimos gobiernos de México,
los últimos, no sé, casi 40 años, pero particularmente al último gobierno, al gobierno actual que está por concluir dentro de un par de meses. Este gobierno es quizá el más desprestigiado que hayamos tenido en México, lo cual no es decir poca cosa, y es el gobierno que logró generar la mayor irritación, un gran enojo en la gente, y esto es en buena parte una explicación del resultado. Se ha hablado por distintos grupos, por los partidos incluso que han participado en esta campaña, de la necesidad de combatir la corrupción como una gran prioridad, de abatir la pobreza, de disminuir la desigualdad, de pues combatir a fondo verdaderamente la delincuencia, particularmente la delincuencia organizada, el narcotráfico. Pero yo creo que la única forma de realmente resolver estos problemas es yendo al fondo, yendo a la raíz de ellos, de los mismos. Y la raíz está no en la corrupción, que pudiera verse como un fenómeno aislado por gente corrupta, o no en la desigualdad porque se quiera generar la desigualdad, o no porque las políticas últimas que se han aplicado en México han sido socialmente excluyentes, concentradoras de la riqueza, generadoras de violencia, etcétera, sino porque lo que se requiere es un cambio en el modelo que se ha venido aplicando. México, quizá al igual que algunos otros países aquí del sur del continente, ha aplicado con todo rigor las políticas que se han impuesto, yo no podría decir recomendado, sugerido o inducido, sino impuesto por el neoliberalismo, por los consensos, siguiendo con todo rigor los llamados consensos de Washington. Y esto ha provocado que después de tener un largo periodo de más de 40 años de crecimiento sostenido, de mejoramiento en términos generales, sin que esto quiera decir que no haya habido desviaciones, que no haya habido claudicaciones, que no haya habido retrocesos, pero de algún modo el país iba avanzando, lentamente si se quiere, pero iba avanzando. Pero al llegar estas políticas neoliberales, lo que hemos visto es, por ejemplo, que se pasó de un crecimiento de 40 años del 6% del Producto Interno a caídas de los primeros años 80 a la fecha en el orden del 2,5%, del 1%, 1,5%, con caídas muy severas primero en el 94-95 y luego en el 2008, donde tuvimos un retroceso en la economía de más del 7% del producto. Tenemos actualmente más de la mitad de la población, 53 o 54% de la población en condiciones de pobreza. Tenemos alrededor del 20% en lo que llaman pobreza alimentaria. Y tenemos, como digo, un crecimiento sumamente bajo, con una enorme concentración de la riqueza, que lo podemos ver porque el índice de Gini, por ejemplo, está hoy en el 67, en el punto 67, lo cual nos ha llevado a una enorme concentración de la riqueza. Por otro lado, ha habido un desmantelamiento de la economía que en alguna forma impulsaba el crecimiento del país. Privatizaciones de todo tipo de empresas, sobre todo las empresas estratégicas, el abandono de una política de industrialización. Lo que se ha impulsado es la maquila, quizá una maquila como puede ser la de la industria automotriz o la de la industria aeronáutica, con un cierto avance tecnológico, pero esto ha ido acompañado de una pérdida en la calidad de la educación, en una disminución un achicamiento del sistema de seguridad social,
Finalmente, en lo que en este gobierno se llamaron las reformas estructurales. Estas reformas estructurales fueron primero una llamada reforma educativa, que fue no una reforma educativa, sino una reforma laboral que afectó los intereses, que afectó los derechos de los trabajadores de la educación. Una reforma que tendía a abrir, a, yo diría, en cierto modo, a democratizar los medios de comunicación, que si bien se aprobó en ese sentido en la Constitución, cuando se emiten las leyes secundarias se retrocede y se mantienen, quizá no en el grado de Brasil o de otros países, los privilegios a unos cuantos consorcios mediáticos, pero al final de cuentas no se logra esta reforma en la comunicación. Y una reforma laboral que también afecta los derechos de los trabajadores. Y finalmente, y quizá lo más grave, la llamada reforma energética, que hace perder al país, que hace perder por los cambios constitucionales el control del Estado sobre los recursos del subsuelo. Esto ha llevado al mismo tiempo a un desmantelamiento de la industria petrolera, a que la que había sido la industria que conducía, que guiaba el crecimiento de la economía y la industrialización, pues se haya venido desmantelando poco a poco. Y tenemos hoy en ese sentido una situación en que se están entregando los recursos, se están abriendo la posibilidad para que las nuevas explotaciones, que por cierto, añadiría yo que se cayeron de más o menos 3.400.000 barriles diarios de producción petrolera en el 2003-2004 a poco menos de 1.900.000, 1.800.000 y tantos mil barriles diarios. Se dejó de invertir en la exploración, se dejó de invertir en la petroquímica, que se ha reducido también de manera muy severa. Y lo que tenemos ahora es la entrega de todas las posibilidades que podemos ver en un futuro cercano y un futuro no tan cercano a los grandes consorcios petroleros internacionales. Se dejó, como dije, de tener el control del recurso. La reforma constitucional establece que el petróleo del subsuelo es del Estado, pero en cuanto sale del pozo ya no necesariamente tiene el Estado control sobre el mismo. En fin, tenemos otra situación que me llamó mucho la atención, la exposición de María Elena, porque hemos tenido, yo diría que una agresividad muy fuerte de las industrias mineras extractivas. El país ha concesionado a las distintas mineras alrededor de la tercera parte del territorio nacional. Estamos hablando de 700.000 kilómetros cuadrados y estamos hablando de mineras que han en mucho despojado a las comunidades, en buena parte a comunidades indígenas, a comunidades campesinas, y que también en muchos casos han ocasionado daños ambientales muy serios. Y el Estado, pues, no hace nada en ese sentido. El mineral va principalmente a Estados Unidos y Canadá, con los que tenemos un acuerdo de libre comercio, sin pagar impuestos por la exportación. Y lo señalo porque lo que están pagando las mineras en este caso es entre, ¿qué diría yo?, entre medio dólar y 5 o 6 dólares por hectárea concesionada. Esto es el ingreso, no se paga regalías por lo que se extrae. Esto es, me parece que es México, en este caso, el único país, además del estado de Nevada en los Estados Unidos, que no cobra regalías, no hay royalty
por la extracción de mineral. En fin, esta es la situación que tenemos y muchos creemos que la única forma de resolver nuestros problemas, y en esto creo que lo compartimos en buena parte con los países del centro y del sur del continente, es cambiar el modelo, el esquema de desarrollo económico, social y político que tenemos. Que se tiene que lograr una política de crecimiento de la economía, llevar a cabo una efectiva reforma fiscal, que se ha venido en México hablando mucho de ella, pero que nunca se ha llevado a cabo para no afectar los intereses de los grandes capitales, que tendríamos que instrumentar una verdadera política de industrialización y no solo de maquila, y entender que el combate al narcotráfico, el combate a la delincuencia organizada, que hoy está extendida por todo el país y que controla cada vez porciones más amplias del territorio, principalmente a través de controlar vía amenazas y vía corrupción a gobiernos municipales, pues que esto se tiene que entender que no se puede combatir solo con ejército, solo con marina y solo con acciones policíacas de enfrentamiento directo. Que se tiene que entender que este es un fenómeno que tiene muchas implicaciones y que habría que atacar simultáneamente la generación de empleo formal, el fortalecimiento del sistema de seguridad social, elevar la calidad de la educación, de la atención de la salud, etcétera, porque de otro modo, no, en el caso nuestro, no se van a resolver las cosas. Y en el fondo lo que está marcándonos en realidad la salida a los problemas del país es dar una lucha a fondo en todos los órdenes, en lo político, en la parte legislativa, en prácticas, en nuestra relación internacional, etcétera, una lucha a fondo por rescatar el ejercicio de la soberanía nacional, que hoy está prácticamente desaparecida en lo nacional y ejercida por poderes, por intereses ajenos a los del país, y yo diría que ejercida en buena parte desde fuera de las propias fronteras nacionales. Yo creo que este cambio de modelo, este cambio del que aquí se ha hablado mucho, yo creo que todos los que han hablado desde el ministro Villepin en la mañana hasta los que el profesor Chomsky hace un momento, pues estamos planteándonos justamente un cambio en la forma de enfrentar los problemas que vivimos y un cambio para terminar con esto que comúnmente llamamos las políticas neoliberales. Muchas gracias. Caro Cárdenas, obrigada por compartilhar conosco. Voy a tratar el tema general, progresismo y neoliberalismo en el mundo. Este es el tema. ¿Cuál es la tesis que voy a desarrollar? Les voy a decir que el neoliberalismo dominante en el mundo desde 1980 falló. Todos están de acuerdo con esto, pero la centroizquierda no tiene alternativa. No basta hacer una crítica, me parece, hacer la crítica al neoliberalismo, a la desigualdad que produce y el autoritarismo al cual se asocia. Esto se sabe y es importante recordarlo. Pero
Lo que es necesario es que tenemos una teoría alternativa y una política económica alternativa a las que son adoptadas por los neoliberales. Tenemos la teoría, tenemos una teoría económica distinta. Las teorías que exponemos son las teorías post-keynesianas, que está bastante antigua, me parece. Tiene poca identificación con el desarrollo económico, ninguna identificación con las relaciones internacionales. Y el desarrollismo clásico, estructuralismo latinoamericano en el que fui formado, que no tiene macroeconomía y sigue creyendo que el crecimiento se hace en base al ahorro externo. Lo que me parece rigurosamente equivocado. Por otra parte, bien, esta es la tesis que quiero defender. Pero ¿qué vemos? Vemos que el capitalismo financiero rentista, después le voy a explicar qué es esto mundial, enfrenta hoy una crisis en los países ricos y también en Latinoamérica. Y diría que también en África, no tanto en Asia. Seguramente no en el este de Asia. Esta crisis empezó desde el crecimiento muy lento de los años 70, cuando todavía estábamos en el marco de un sistema económico desarrollista. Porque algo que mi entendimiento de la palabra desarrollista, bueno, decidí ampliar este concepto hace algún tiempo, porque me di cuenta de repente que no tenemos una palabra alternativa al liberalismo económico. Nosotros brasileños, no sé, los españoles también. O sea, socialismo no es una alternativa al liberalismo económico, socialismo es una alternativa al capitalismo. La socialdemocracia es lo más cercano, pero es un concepto político, mientras que el liberalismo económico es un concepto económico. Por eso me pareció que sería muy razonable que usáramos la alternativa, como usáramos al desarrollismo como alternativa, por un buen motivo. El desarrollismo, ¿qué es el desarrollismo? Es un concepto muy amplio y general. Es un sistema económico en el que el Estado interviene moderadamente en la economía, sobre todo en los sectores no competitivos y en el sector macroeconómico, poniendo los precios correctos en el sector económico y planeando un sector no competitivo de la economía. Con este concepto muy amplio, vamos a descubrir que el capitalismo nació desarrollista en todas partes. No es lo que generalmente aprenden, porque nos dicen que quien fundó la teoría económica fue Adam Smith. No es verdad. Nos dicen que Inglaterra y Estados Unidos siempre fueron liberales, lo que es falso. La revolución industrial inglesa sucedió en la segunda parte del siglo XVIII en pleno mercantilismo, mientras que Inglaterra solamente abre su economía en 1846, 70 años más tarde de la publicación del libro de Adam Smith. Por otra parte, esto vale para los países que de Francia, Inglaterra, Bélgica. Esto es verdad para los países europeos que se desarrollaron más tardíamente, como Alemania, Italia, España. O sea, esto también vale para los países de la periferia del capitalismo. Japón, los países del este de Asia, Brasil, México, Chile y Argentina. Todos ellos realizaron sus revoluciones industriales en el marco del desarrollismo. A nivel mundial, el liberalismo económico solo se hizo dominante a partir de 1846, tomando a Inglaterra como base, o en los años 30, si tomo a Francia como base. Terminó en 1929, la gran crisis del 29, la Gran Depresión. Y entonces tendremos el New Deal, que es el segundo desarrollismo en Estados Unidos,
y en Europa, sobre todo, un poco también en Estados Unidos, los años dorados del capitalismo, que fue el segundo desarrollismo y fue un periodo de gran crecimiento, de reducción de las desigualdades y eliminación casi completa de las crisis económicas. Es impresionante un gráfico que se elaboró. Rudolf Reinhardt son dos economistas muy competentes que estudian las crisis económicas. Elaboraron un gráfico con las crisis económicas del siglo XX. Son altísimas hasta el 40, 1940. Del 40 al 80 no hay crisis. Es el periodo de Bretton Woods, un periodo keynesiano. A partir de los años 80, recomienzan las crisis por todas partes. Este capitalismo en crisis es importante. Adoptó como estrategia fundamental la globalización. Para él, la globalización falló por completo. Quien ganó no fueron Estados Unidos ni Europa con la globalización. Pensaron que ganarían, pero ellos son más inteligentes y sabios como los demás, como el resto del mundo. Quien ganó fue China o el este asiático, pero sobre todo China. Este es un hecho objetivo y significa una crisis muy grande para el capitalismo financiero rentista que vivimos nosotros. En Latinoamérica tampoco hubo desarrollo desde los años 80. El desarrollo fue muy lento. Y lo que vemos es que hay manifestaciones de un malestar muy grande en toda la sociedad mundial. Este malestar se expresa en el crecimiento de las extremas derechas populistas, como Trump y Brexit, y en los demás países. Incluso Brasil ahora tiene un caso de extrema derecha con posibilidad, con una razonable cantidad de votos, lo que es una tragedia. Mientras esta crisis ocurre en todo el mundo, mientras ocurre en el neoliberalismo a partir del 2008, en la gran crisis económica, y a partir del 2016 sucede la crisis política del neoliberalismo. 16 porque es el año de Trump y Brexit. A pesar de esto, en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, las élites y sus fantásticos economistas siguen defendiendo ferozmente el neoliberalismo y quieren hacer más reformas porque todavía faltan reformas. Pero estas reformas fallaron en todas partes. Esto significa que la democracia está amenazada en Latinoamérica o en el mundo. No estoy de acuerdo. Creo que empeoró la calidad de la democracia. Pero imaginar la vuelta de países ricos o de países de renta media como Brasil a un régimen autoritario, bueno, no creo que esto pase. Ya hay en estos países clases trabajadoras razonablemente organizadas y sobre todo una gran clase media que no quiere saber de autoritarismo y no lo va a aceptar. Aceptan un golpe como pasó en Brasil, un golpe parlamentario del cual fue víctima Dilma Rousseff o los brasileños que la eligieron. Pero es algo distinto, no es lo mismo que dar un golpe, establecer una dictadura y estar gobernando 20 o 30 años, perdiendo derechos políticos y civiles. Creo que esto no pasa. Ahora la calidad de la democracia empeoró mucho. En Estados Unidos es impresionante. Yo estudié en Estados Unidos en 60 y 61. Era una sociedad unida y una democracia muy viva. Hoy Estados Unidos es una sociedad totalmente dividida. Y la democracia empeoró mucho. El respeto a los electores empeoró mucho en Estados Unidos.
Vivimos entonces en este capitalismo que solamente es bueno para los países del este asiático. No es bueno para los países centrales. Es un poco bueno para los países del este europeo, sobre todo Polonia y Hungría. Pero tal vez Eslovaquia y la República Checa. Pero en el resto del mundo rico, incluso en Alemania, impuso al resto de Europa una crisis brutal. Las tasas de crecimiento son bajas, en Estados Unidos también. O sea, ¿qué pasó en esta sociedad? ¿Por qué después de los 30 años dorados del capitalismo, de repente esto desapareció y lo que tenemos ahora en lugar de aquella coalición socialdemócrata o fordista, como dice la Escuela de Regulación Francesa? Todo esto se abandonó y nos zambullimos en este neoliberalismo desde los años 80. Hubo una crisis en los años 70 y una baja de la tasa de ganancia, pero fue una crisis modesta, no similar a la crisis de los años 30 y del 2008. Pero esto fue suficiente para que el sistema de los años dorados del capitalismo, bueno, acabaran. ¿Por qué pasó esto? Antes de esto, bueno, hay que decir por qué pasaron los años dorados del capitalismo. Fueron posibles debido al fracaso de los años 30 del neoliberalismo. Fue posible gracias a la aparición de una nueva teoría, el keynesianismo, que fue muy importante. La aparición de una nueva teoría económica, que es el desarrollismo clásico o estructuralismo latinoamericano. Y por fin la formación de una gran coalición de clases, que es el fordismo o años dorados del capitalismo. Una coalición de clases muy amplia que involucraba a trabajadores y empresarios y a una amplia clase media. Todo ganaba, los salarios crecían con la productividad y la cosa parecía funcionar muy bien. ¿Por qué de repente esto terminó? Esencialmente por la crisis de Bretton Woods. Todo el sistema keynesiano de los años dorados se basaba en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, que organizaban toda la economía mundial. Bretton Woods fue rechazado por Estados Unidos en 1971, cuando abandona el patrón oro, la convertibilidad de sus déficits a oro. Esto sucedió sobre todo porque todo el sistema de Bretton Woods se basaba en la idea de que Estados Unidos tendría superávit eterno en su cuenta corriente. Pero los norteamericanos descubrieron que podrían tener un déficit eterno. Y esto era mucho mejor porque aumentaba su consumo. Los presidentes se reelegían y podían imprimir dinero. Y bueno, y todo se arreglaba muy bien. Entonces abandonaron el patrón oro. Pasaron a tener un déficit muy elevado en cuenta corriente y esto acabó con ese sistema y creó toda la inestabilidad profunda del periodo post-Bretton Woods. Otro punto que dará origen al neoliberalismo es la competencia de los países de los tigres asiáticos, Brasil y México, a partir de los años 70 en la exportación de manufacturados. No hay que subestimarlo. Una parte de la crisis reside ahí. En los años 70 parecía poco importante, pero ya era suficiente para molestar mucho al norte. Desde los años 90 con China, las cosas empeoraron. Por fin,
en los años 70 hay alguna crisis y el keynesianismo se reveló incapaz de solucionar la crisis. Pero estas son las causas que hicieron que la cosa desmoronase. ¿Pero por qué el neoliberalismo? La primera razón es la que ya propuse: el liberalismo económico. El neoliberalismo es la alternativa al desarrollismo. El mundo de los años dorados son años desarrollistas. El Banco Mundial era la cuna de los economistas desarrollistas del mundo. CEPAL era un centro de desarrollismo de las Naciones Unidas. A partir de los años 80, todo cambió. El Banco Central se convirtió en agente de las reformas neoliberales. CEPAL perdió toda comunicación con el desarrollo. O sea, ¿cuál era la alternativa? ¿A quién le gusta tanto el liberalismo? La nueva coalición financiero rentista que se adueñó del mundo a partir de los años 80. Siempre ustedes oyen hablar de capitalismo financiero. Yo no uso esta expresión porque es una expresión de un brillante marxista que escribió un libro sobre capital financiero, que era la fusión del capital bancario y el industrial, algo que pasaba en Alemania, pero después en los demás países no sucedió. Pero lo que vimos fue un enorme aumento del poder del sistema financiero y de la captura del sistema financiero por el sector financiero. ¿Qué pasó? En mi opinión, lo que pasó fueron dos cambios fundamentales. El capitalismo en que vivimos desde el inicio del siglo XX es un capitalismo técnico burocrático, ya no es clásico o liberal, como en el siglo XIX. Surge una tercera clase, una clase gerencial que comparte poderes y privilegios con la burguesía. Esta clase tecno-burocrática, trabajé mucho con ellos en los años 70, sustituyó a los empresarios en la gestión de las empresas, en las grandes corporaciones. ¿Qué pasó en la segunda mitad del siglo XX? Estos empresarios ahora fueron sustituidos por los rentistas en la propiedad de las empresas. ¿Quiénes son estos capitales rentistas? Son los herederos y los especuladores que se organizan. Después, son personas que no trabajan, que viven tan solo de rentas. Pero, ¿por qué solo a partir del siglo XX el capitalismo se hace rentista? Me parece que el motivo principal es que la quema de los capitales que se realizaba antes, a través de las grandes guerras o grandes depresiones, bueno, esto acabó. La última depresión fue en los años 30, la última guerra mundial fue de 39 a 45, y luego no tuvimos nada de esto. Este proceso brutal de acumulación de capital, por lo tanto, no se destruye cuando los intereses se redujeron, pero se redujeron menos que antes. Entonces empezó a haber una sobra de capitales que es propiedad de los rentistas. Son personas totalmente incompetentes. No trabajan, son ociosos, pero contrataron a los financistas para administrar sus riquezas. Estos financistas son muy inteligentes, son brillantes, son tecnoburócratas formados en las mejores MBAs, en los mejores doctorados en economía, tienen cómo funciona administrar la riqueza de los rentistas y una segunda misión, que es
ser los intelectuales orgánicos de los rentistas. Ya no son abogados o filósofos que son los intelectuales orgánicos de la burguesía. Ahora la burguesía rentista, bueno, ellos son los economistas neoclásicos y neoliberales. Porque la teoría neoclásica no pasa de una justificación pseudocientífica del neoliberalismo. Claro que este tipo, el liberalismo económico, es muy atractivo para esos rentistas, para los financistas. Y hay otro elemento muy curioso. Estos economistas solo se preocupan con ganar los beneficios de atender a las clases dominantes de rentistas. No, hay otro elemento que es importante, que es el platonismo de los intelectuales. ¿Qué significa eso? Algo que atrae a los científicos que a la razón perfecta y acabada. Los neoclásicos fueron capaces de desarrollar la teoría neoclásica, que es una razón consustanciada. Es un modelo totalmente hipotético y deductivo basado en axiomas que no tiene relación directa con la realidad. Pero eso no importa porque es muy lindo. Y se puede expresar a través de las matemáticas. El capitalismo financiero rentista, por lo tanto, es el capitalismo, es una segunda fase del capitalismo tecno-burocrático que asocia rentistas a financistas. Un capitalismo donde hay un proceso de financiarización, un aumento brutal del capital ficticio. Muy bien. Por otra parte, hay que pensar algo. ¿Cómo el capitalismo financiero rentista y neoliberal domina al mundo? Ya no se hace esto directamente a través de la fuerza. Todavía hay un abuso de fuerza en Irak, Siria, Libia, incluso Latinoamérica, pero hace tiempo que no entran directamente. Pero todo esto es secundario. En realidad, desde que terminó el colonialismo en el posguerra, el imperialismo dejó de trabajar fundamentalmente con la fuerza. ¿Cuál es su mecanismo? La hegemonía ideológica. Es el soft power. Es una hegemonía ideológica apoyada sobre todo en el sistema universitario norteamericano y en el pensamiento neoclásico, que también ocupó la ciencia política y también la sociología. Me parece un absurdo, pero este tipo de pensamiento abstracto y vacío llega incluso a la sociología porque legitimiza el mercado y el orden establecido. La inversión que se realiza en la hegemonía ideológica es muy grande. Todo esto resulta de una economía capitalista que crece muy poco. Es muy inestable, que concentra ingresos en todo el mundo, excepto en los países que no lo hicieron, que son los países del este del Asia. ¿Cómo cambiar? No les voy a decir cómo cambiar, porque yo tampoco lo sé. Pero les puedo decir que no sirve tratar de cambiar si uno no tiene una alternativa económica de organización del sistema. Si simplemente cambian para, bueno, después decir voy a distribuir ingresos, esto no funciona. Hay que tener una teoría que sirva de base para esto. Siempre digo que hay dos tipos de intelectuales muy importantes en la izquierda. Los intelectuales críticos y los gobernantes. Necesitamos
de los dos, no sé dónde está Marilena, creo que ya se fue, pero Marilena hizo una presentación fantástica, muy crítica. Pero también necesitamos la parte de la construcción. Cuando vemos políticos de izquierda que llegan al poder y son obligados a poner en el Ministerio de Hacienda o en el Banco Central economistas totalmente ortodoxos, esto muestra cómo nuestra alternativa económica ha sido mal definida. Entonces tenemos que exigir una alternativa en esta área. Gracias. Una intervención provocadora. Le paso la palabra ahora a Carlos Ominami. La invitación de Celso y de la Fundación Perseo Abramo. Quiero decir que me siento en verdad muy honrado de poder compartir esta mesa y intervenir en este seminario. Quiero decir que me siento también muy a gusto con encontrarme con muchas amigas, amigos, compañeras, compañeros de tantas luchas. Decir también que se sienten, yo diría, no solamente una, dos ausencias. Una, por cierto, la del presidente Lula. Aquí se ha dicho, y es un lugar común decir que es el líder político más importante del Brasil moderno. Yo diría algo más. Es el principal líder, es la figura más destacada del progresismo a nivel global. En una época existían dos, Nelson Mandela y el presidente Lula. Desaparecido Lula, desaparecido Mandela, queda el presidente Lula como la principal figura. Y yo diría que por eso, justamente, por su liderazgo en Brasil, por su liderazgo en el mundo, han tratado de destruirlo. Y creo que con mucha emoción podemos decir hoy día que no lo lograron. Hoy día Lula es más grande que ayer. Creo que lo han hecho crecer y mucho en el corazón del pueblo brasileño y en el corazón de muchos demócratas del mundo. Hay una segunda ausencia, un amigo, compañero y para mí también hermano, Marco Aurelio García de Almeida. Por Dios que nos hace falta. Cuando uno ve lo que está ocurriendo hoy día en América Latina y particularmente en América del Sur, la tremenda, tremenda regresión que estamos experimentando en materia de integración. Lo que pasa hoy día con UNASUR, por ejemplo. La verdad es que, por Dios, que nos hacen falta Celso, Amorín, el presidente Lula, para poder retomar ese camino, ese esfuerzo de integración de nuestros países. Pero bueno, el tema que nos han planteado es el tema de las amenazas a la democracia, es el gran título de este seminario. Y luego el tema del progresismo y el neoliberalismo. Una sola palabra respecto del tema general. Yo creo que las amenazas a la democracia existen y son efectivamente muy, muy serias. Y Brasil es un muy buen ejemplo de ello. Lo decía Marco Aurelio y creo que es muy cierto. Lo que ocurrió en Brasil con la destitución de Dilma el 2016 es probablemente lo más grave que ha ocurrido en América Latina desde el golpe de Estado en contra de Salvador Allende en 1973. Es cierto, no es el mismo golpe. Es, como dice el presidente Lula, un golpe en cámara lenta, un golpe blanco, pero es finalmente un golpe. Se juegan cosas, sin lugar a duda, muy importantes en Brasil. Yo quiero valorar la conciencia que a nivel internacional también han tenido muchos líderes como los aquí presentes, como Dominique de Villepin, como Máximo D'Alema, como José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, hoy día alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el presidente Hollande, Cuauhtémoc Cárdenas, Bernie Sanders, Martin Schulz, y, digamos las cosas como son, el propio Papa Francisco. Figura, yo diría, y podemos
podemos decirlo con Celso, porque tuvimos la oportunidad de compartir con él hace algunas semanas atrás, figura más consecuente y lúcida que algunos de nuestros propios dirigentes. Pero creo que el panel de la mañana ya describió muy bien el cuadro internacional dominado por una globalización neoliberal. Y yo parto de lo que allí se dijo. Quiero ir al tema planteado en esta segunda mesa. Progresismo y neoliberalismo en un mundo en desenvolvimiento. Yo quiero muy sintéticamente organizar mi presentación en torno a 4 puntos. Primero, las consecuencias del neoliberalismo. En segundo lugar, intentar algo que me parece importante, que es una definición de neoliberalismo. Hablamos mucho de neoliberalismo, de repente de manera propia y de repente de manera también un tanto impropia. Creo, en tercer lugar, plantear una discusión sobre la pertinencia de los conceptos de progresismo y de izquierda. Y en cuarto lugar, intentar muy rápidamente lo que a mí humildemente me parece pudiera ser una suerte de decálogo para un progresismo del siglo XXI. Parto por lo primero. Yo creo que el neoliberalismo ha marcado, pero muy, muy profundamente, la realidad del mundo y de buena parte de nuestros países durante las últimas décadas. Yo creo que ni Friedman, ni Thatcher, ni Reagan imaginaron que iban a tener finalmente tanto éxito cuando iniciaron estas revoluciones neoliberales. Por de pronto, si uno hace un inventario de lo que ocurrió con el neoliberalismo, convengamos que llegó a constituirse casi como una especie de pensamiento único en materia económica. Penetró fuertemente el campo del centro político y, digámoslo también autocríticamente, el campo de la propia izquierda. Los ejemplos abundan. La desregulación financiera del presidente Clinton. El plan laboral bajo el presidente Hollande. Conversábamos en la mesa con el presidente de Alema, también el plan laboral, las reformas laborales que se introdujeron en Italia. Las derivas neoliberales en varios de nuestros gobiernos, incluso en el caso de Chile, con gobiernos progresistas. Y la verdad, y lo digo esto con mucho, mucho respeto y con mucha humildad, lo que ocurrió también en materia económica durante el segundo gobierno de la presidenta Rousseff. Creo que el neoliberalismo es también responsable de una tremenda crisis como la crisis del 2008, por la cual, sin embargo, no ha pagado sus costos políticos. Provocó cambios culturales muy, muy profundos. Hoy día, en muchos de nuestros países, reina una cultura individualista y todo lo que son los lazos solidarios, comunitarios, se han venido debilitando. Paradojalmente, el neoliberalismo, de alguna forma, al impulsar una globalización neoliberal, precipitó también la decadencia de la propia socialdemocracia. Los resultados de la socialdemocracia, de los socialistas en Alemania, en Francia, en Italia, grandes países con grandes fuerzas socialistas y socialdemócratas, hoy día eso lo demuestran. Y creo que quizás una de las principales y más graves herencias es que el neoliberalismo, con su prédica antipolítica, ha terminado facilitando un tremendo auge de las extremas derechas, no solamente en Europa, sino que también en nuestros países, o en algunos de nuestros países. Ese era mi primer punto, un cierto inventario de lo que ha sido el predominio del neoliberalismo durante las últimas décadas. Ahora, creo que es pertinente interrogarse, y este es mi segundo punto, sobre qué es lo que es el neoliberalismo exactamente. Yo creo que el neoliberalismo no es la apertura de las economías al mundo. No es tampoco el rigor macroeconómico. Hay que ser riguroso macroeconómicamente. El tema es cómo se hace eso. Yo creo que no hay que confundir al neoliberalismo con la economía de mercado. El neoliberalismo es una variante extrema de la economía de mercado. Es, como se explicaba en la mañana, y creo que lo decía muy bien Marielena Chahuí, es un fundamentalismo de mercado, es un totalitarismo del mercado, un enfoque en virtud del cual todo debe mercantilizarse
en torno a una lógica empresarial. ¿Eso aquí es lo que lleva? Lleva a la búsqueda de la eliminación, y lo ha logrado en muchas partes, de la frontera entre economía de mercado y sociedad de mercado. Y comenzamos a transitar desde una economía de mercado, que es algo perfectamente consistente con un buen sistema democrático, hacia una sociedad de mercado, en donde se privatizan bienes que tienen que ser necesariamente bienes públicos. Y detrás del neoliberalismo, y eso lo explicaba bien el profesor Bleser Pereira, hay una teoría. La teoría básica es que en el proceso de crecimiento, en el proceso de desarrollo, el principal factor es el factor capital. Que el capital es más importante que el trabajo. Esa es la idea. Y todo lo que viene después es consistente con esa idea. Si uno cree que el capital es más importante que el trabajo, tiene por cierto que privatizar empresas. Hay que ampliar los espacios de desarrollo del capital. Si uno cree que el factor capital es el más importante, hay que rebajarle los impuestos. Que paguen los menores impuestos posibles para que tengan más posibilidades de crecer. Si uno cree que el capital es más importante que el trabajo, tiene que limitar la organización sindical, tiene que combatir a los sindicatos, porque son un obstáculo al desarrollo y al crecimiento. Yo creo que al pretenderse pensamiento único, finalmente lo que hace el neoliberalismo es algo extremadamente grave, que es inhibir la deliberación democrática. Y por esa vía, diabolizando al Estado, termina dañando muy profundamente la política. Si la economía neoliberal, se eleva a la condición de una ciencia exacta, tiene poco sentido deliberar. Todo lo que está fuera del marco de esa economía científica es parte de una cierta chapucería. En Chile se decían, los Chicago Boys en Chile, nos decían a todos los que no comulgábamos con sus ideas que éramos gafieteres de la política. Éramos aprendices de políticos, aprendices de economistas. Porque ellos eran los titulares de un conocimiento científico, de una ciencia exacta, que creo que le hace mucho, mucho daño a la política. Pero, reitero, creo que es bien importante definir con cierto rigor qué es lo que es el neoliberalismo. No es la economía de mercado, es una variante extrema de la economía de mercado. Mi tercer punto. Progresismo e izquierda. Yo tengo una discusión con muchos amigos que dicen, con razón, que te dicen, mire, el progresismo da para todo. Es cierto, el progresismo es una noción ambigua. La izquierda es una noción mucho más precisa. Tengo, y lo digo también con mucha humildad, la sensación de que, con todo, esta noción más abierta de progresismo puede dar para mucho más que lo que puede dar hoy día esta noción de izquierda. Y trato de explicarla. Yo creo que a nadie puede negar el hecho de que la izquierda tiene históricamente un tremendo mérito y tiene todavía un gran espacio en la lucha en contra de las desigualdades sociales. Ese es el espacio natural de la izquierda. Y cuando la gente dice, mire, en el mundo del siglo XXI ya no tiene sentido ser de derecha o de izquierda, yo diría que en un 99,9% de los que dicen eso son de derecha. El punto es que no basta con asumir la lucha en contra de las desigualdades. En el mundo del siglo XXI hay también otros desafíos que están planteados, frente a los cuales siento que las izquierdas tradicionales tienen muchas más dificultades para poder enfrentarlos. Hay un desafío con la democracia. Las izquierdas tradicionales en muchos aspectos mantienen una cierta tradición más autoritaria, más vertical, son menos horizontales que el mundo actual. Las izquierdas tradicionales, digámoslo con franqueza también, por su tradición obrera, popular, tienden a ser, o han tendido a ser izquierdas más bien machistas. No son izquierdas que se sientan especialmente cómodas enfrentando los desafíos de género que están planteados hoy día
que está planteado hoy día en el mundo. Las izquierdas tradicionales son más bien, hemos sido más bien, yo me siento también parte de una tradición más productivista, en donde los temas ambientales, los temas ecológicos no nos calzan del todo bien. Tenemos cierta dificultad para poder incorporarlos. Las izquierdas tradicionales tienen una cierta tendencia también a ser más nacionalistas, a sentirse en algunos casos incómodas en los procesos de apertura, en los procesos de globalización. Y son también izquierdas más tradicionalmente estatistas. Allí donde hoy día hay desafíos importantes en el campo de la innovación, en el campo del emprendimiento. Siento, en consecuencia, que con todas sus ambigüedades, la noción de progresismo, si se construye asumiendo estos desafíos, puede ser una noción más inclusiva que la idea de las izquierdas tal cual han existido durante el siglo XIX y el siglo XX. Me parece a mí que es una discusión que está planteada y que en ningún caso sí el progresismo pudiera reducirse, como algunos lo hacen, a una suerte de izquierda light, de una izquierda que se licúa, que lima sus aristas más puntúas. Yo creo que el desafío de las desigualdades sociales sigue siendo un desafío muy importante, pero junto a eso están estos otros desafíos, el desafío del género, el desafío democrático, el desafío de la innovación, el desafío de la ecología. Termino con un ejercicio que he venido haciendo hace un tiempo, lo voy modificando según pasa el tiempo y discuto con compañeras y compañeros, pero creo que una fuerza progresista con aspiraciones importantes para este siglo XXI debiera por lo menos ser radicalmente democrática, laica, social, societaria y no estatista, desarrollista en el sentido que dice el profesor Bresser Pereira, pero también verde, feminista, abierta al mundo, innovadora y transparente. Muchas gracias. Ahora vamos a nuestra última exposición, ministro Zapatero. Muchas gracias a la Fundación por esta invitación, por compartir con los compañeros de PT y con esta ilustre mesa. No voy a citar a todos porque todos me merecen gran cariño. Permítame que haga un par de referencias. Una a Cuauhtémoc Cárdenas. El apellido Cárdenas es un apellido querido en España, querido en España. Paso muchos días por una plaza en Madrid que lleva el nombre de tu padre. Su padre fue presidente de México, como saben, y fue un presidente que abrió los brazos al exilio español generosamente. Y para ello siempre contará con los agradecimientos de los españoles y muy especialmente de los españoles republicanos. Gracias. Lo digo por este momento histórico en el que muchos de los países quieren levantar muros. Parece que el gran problema es que haya gente que quiere ir a compartir una pequeña parte del destino de su riqueza, huyendo de la miseria, del hambre, pues quizá recordar los momentos históricos de América Latina. Pueden sentirse orgullosos lo que hizo con España. Pienso en México, pero también pienso en Argentina. Aquí nuestro amigo Tajani. Y otros muchos países que acogieron a españoles y a muchos europeos del exilio político, por las dictaduras o del exilio económico. Y América Latina se hizo más grande con ellos, y ellos y nosotros nos hicimos mucho más grandes con América Latina. Esta es mi primera consideración.
y recuperar, por tanto, el valor que tiene esa visión universal, cosmopolita, abierta, solidaria, que ha escrito las mejores páginas de la historia de la humanidad, que están en la Constitución de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que están en la Constitución de las Internacionales de los Trabajadores, que abrieron la puerta a los derechos laborales, que está en la conformación de organizaciones que acabaron con la esclavitud en la historia y que siempre tuvieron una visión cosmopolita, abierta, global. Estoy contento de estar entre compañeros del PT, entre compañeros de izquierdas, y estoy especialmente motivado porque están ustedes en una campaña electoral a las puertas. No sé si ha empezado ya, ya ha comenzado, está ya. Y es una campaña electoral decisiva para Brasil, para Latinoamérica y para el orden global. Mire, siempre he pensado que uno mismo o un país no es aquello que se cree a sí mismo que eres. No, no. La identidad de un país, la identidad de uno mismo es cómo te ven los demás desde fuera. Puedo decir, Brasil es una referencia decisiva para Latinoamérica. El Brasil del presidente Lula, el Brasil de la democracia, el Brasil de la esperanza, dejó tres legados decisivos en el orden internacional. Uno, nunca como hasta ese momento se había empeñado una fuerza en la lucha contra la pobreza y la miseria en el mundo. Y sin Lula no hubiera habido los objetivos del desarrollo sostenible y sin Lula no hubiera habido el compromiso que hay en el mundo en erradicar la pobreza extrema y en erradicar la muerte por hambre. Mi generación puede ser la primera que conozca el fin de la mortalidad por hambre en el mundo. Y la aportación del Brasil de Lula, ha sido decisiva. Igual que la aportación en la conciencia en torno a la sostenibilidad del desarrollo. Y, por supuesto, la visión estratégica con la conformación de los BRICS de un orden multilateral en cambio, nuevo, distinto, que se abrió al mundo como consecuencia de la globalización. Quiero desde aquí mandar un abrazo de cariño, de afecto, de reconocimiento, de confianza al presidente Lula da Silva. Y recordar a todos lo que dijo él en una de esas marchas. Me han regalado un libro, no sé si será en esta que me han regalado, de las marchas, sí. Caravana de Esperanza de Lula. Me dijo, Lula no soy yo. Hay muchos Lulas ahí. Pues ahora hay que demostrarlo. Lo tienen que demostrar todos los lulistas, todos los petistas, todo el Brasil progresista que no admite que la democracia sea la superioridad de los más poderosos. Un Brasil que no admite que se fuercen las instituciones para que gobiernen aquellos a los que casi nunca les importa la gente que no tiene de todo. O la gente que tiene un color distinto de piel. Un origen humilde. Tanto lejos de ser esta una situación que lo será, pero yo conozco al presidente Lula, compartí 7 años juntos, gobernando, siendo amigos, cooperando en todo, en todas las instituciones, como creo que conocer lo que quiere verles es fuertes, fuertes y a por la victoria electoral, a por la victoria electoral, que cambiarán las cosas. Lo primero que tiene que hacer un hombre de izquierdas es nunca perder la confianza en sí mismo, en lo que representa, en sus valores, en sus ideales, y saber que la democracia es
siempre lucha por la democracia. Claro que este es un trance difícil, pero los hubo más difíciles en la historia de Brasil. Mucho más difíciles. Y no digamos en la historia de mi país. Tener esa conciencia es esencial. Yo tengo una visión optimista, a pesar de las coyunturas. Yo sé que abrazaré a Lula. Y además sé que lo haré con un presidente del PT en Brasil. Tengo una visión optimista. Con todos mis respetos, no me siento que haya sido derrotado por el neoliberalismo. En absoluto. Es más, creo que los valores que representa la izquierda, de derechos civiles, sociales, individuales, han ido ganando la batalla histórica. Ah, ¿es una batalla siempre lineal? No, claro, por supuesto que no. ¿Hay retrocesos? Sí. Igual que en democracia no se pueden ganar todas las veces las elecciones. Es imposible. Hasta los socialistas suecos perdieron alguna vez. No, claro. Y sabemos que cuando eso sucede, y sucede más veces, y si te gana la derecha, se van a estancar o retroceder. Pero ¿cuál es la línea de progreso de la historia? Yo pienso en la mayoría de los países, incluso aquellos que el destino les ha sido desfavorable, muy desfavorable. Y creo que la línea histórica es de progreso, de conquistas de derechos. Ah, que hay momentos de estancamiento y de retroceso, claro. ¿Que ahora vivimos la incertidumbre? Sí. ¿Que la crisis del 2008 provocó un tsunami económico y político? Sí. Pero no se equivocaríamos si no acertáramos en el diagnóstico de cuál es la razón última de la crisis. Lo apuntó nuestro amigo en cierta medida. Es que hubo una potencia llamada China y los países emergentes que entraron en escena en la economía mundial. Y empezaron a ocupar un espacio del PIB mundial, de la riqueza mundial, que hasta ese momento prácticamente estaba concentrado en Estados Unidos y en Europa. Que apenas con el 16% de la economía hasta los años 70... tenían más del 50% del PIB mundial. China desaparecida. Pero no olvidemos que en 1850 era la primera potencia del mundo. La primera potencia del mundo. Y cuando China empezó a cambiar, a ocupar los mercados, a vender más barato, a producir casi ahora tan bien ya que las economías más avanzadas tecnológicamente, ha cambiado completamente. ¿Y ese cambio qué produjo? Un endeudamiento excesivo, brutal de Occidente. De Estados Unidos, que están cifras récord de deuda, y de Europa, para mantener su nivel de bienestar, sobre todo con una población envejecida. Un endeudamiento para mantener una economía que no se podía mantener. Y entre otras razones, por eso esa regulación. Más allá, por supuesto, del enriquecimiento de las élites. Sector financiero. Pero no nos equivoquemos. Detrás de los problemas de la economía occidental, detrás de ese hombre blanco, trabajador, industrial, de los estados de Ohio, de Pensilvania, que ha votado a Trump porque las fábricas se han desmantelado, está la emergencia de poderosos países emergentes. Es decir, de un reparto más justo de la riqueza en el mundo, porque no podía ser que estuviera en manos solo de Europa y de Estados Unidos. Y esto es lo que estamos viviendo. Y tardará el desenlace.
tardará el desenlace. Y sobre todo el desenlace hasta que China y la población china exija unos niveles de bienestar similares a los niveles de bienestar de los países desarrollados, que los acabará exigiendo en derechos laborales, en sanidad, en educación, en pensiones, para ese básico esencial que Europa ha logrado y que Latinoamérica, especialmente Brasil, desarrolló de manera singular en la etapa del presidente Lula. Por tanto, tengamos esa perspectiva. Me parece fundamental que tengamos una buena capacidad de análisis. Aquí se ha dicho, y es verdad, que las élites neoliberales y del sector financiero tienen grandes think tanks y grandes pensamientos, o a la gente del pensamiento, brillantes. Y una de las tareas esenciales que tiene la izquierda y los partidos de izquierda es tener buenos think tanks, es tener buena reflexión política, es trabajar en red. Y deberíamos de hacer una gran organización, una gran red de fundaciones, de think tanks, de partidos de la izquierda. Porque al final, la batalla de las ideas es la batalla principal, la batalla de las ideas. Y en eso, la izquierda tiene que liderar. Diré, sí, aún queda por digerir las consecuencias, como en todo Oriente Medio, como las primaveras árabes, de esa crisis del 2008. Y queda todavía tiempo. Pero yo quiero hacer referencia a un ángulo que me parece esencial para la izquierda, en el que no podemos perder el liderazgo. Es un ejercicio de humildad que debemos de hacer, la izquierda y la política en general. Tenemos que estar mucho más atentos al impacto que suponen los cambios tecnológicos. Yo les voy a confesar una duda intelectual que tengo. Yo no sé quién ha hecho más por un modelo de libre mercado o de extensión de la globalización del comercio mundial. Si Thatcher o Internet. O Reagan o el contenedor. O la invención del contenedor, que es un acontecimiento decisivo para la extensión del comercio mundial. No hay más que ver las cifras. Contenedor de los barcos. Yo me inclino a pensar que Internet va a pasar más a la historia que Thatcher. Y que, por tanto, tenemos que tener ese ejercicio de humildad, de decir que las cosas... Claro, esta mesa, el único que ha estado presidiendo un gobierno ha sido yo, y en el G20, y he estado en la crisis. Y, en fin, he visto las debilidades del sistema político. Y a veces esa capacidad que las ideologías que creemos que nos van a aportar, de dar seguridad, de que la dirección de nuestras acciones esté respaldada, tal, y de repente sucede un acontecimiento imprevisto, imprevisible, y todo cambia. Bueno, pues ahora nadie está todavía barruntando qué va a suponer los big data y la inteligencia artificial en el sistema político, como todavía estamos digiriendo qué está suponiendo las redes sociales en la democracia convencional. Yo goberné y todavía sin redes sociales. Y me pregunto ahora que sigo, claro, lo sigo, sin Twitter, sin Facebook. O sea, ser ahora presidente con Twitter debe ser vivir al riesgo de un infarto permanentemente. ¿Alguien ideó Twitter? Seguramente no. Es fruto de la propia, de lo que ha supuesto el desarrollo más de Internet, de Internet, de Internet. Pero tengamos ahí la idea de lo positivo que eso va a suponer. Que esta revolución tecnológica va a hacer que si la expectativa de vida de la generación de mi abuelo en España estaba en 40 y pocos años, la expectativa de vida, seguramente la de mis hijas, va a pasar de los 110, 120. Gracias a los avances tecnológicos. Claro, tendremos un problema. Es decir, que al final, si uno analiza desde la revolución industrial, más bien desde el nacimiento de los movimientos de izquierda, me da igual en sus variantes, primera, segunda, tercera, en fin, internacional. Yo el otro día en un debate
profesor Chomsky preguntaba con unos amigos de la izquierda, debatíamos qué pensaría Carlos Marx si naciera ahora y viera, por ejemplo, en países como Suecia, Noruega, Alemania, España, que tienen casi el 50% de la riqueza en impuestos, que prácticamente todo es redistribución. ¿Qué pensaría Carlos Marx de un país como España, históricamente pobre, donde cualquier ciudadano inmigrante, un ciudadano de Senegal, que cae enfermo de cáncer en España, que sea ilegal, que no tenga papeles, es atendido por el sistema público, aunque el coste de esa atención del cáncer pueda costar 1 millón de euros o de dólares, exactamente igual que el presidente del banco más rico de España? Me hacía esta pregunta en un debate, ¿qué pensaría Carlos Marx de ver que la sanidad pública universal, ya sé que esto no pasa en Estados Unidos, donde toda la clase media está angustiada, ahorrando para tener un buen seguro médico? Pero en España, debo decirlo, una modesta socialdemocracia ha logrado la atención sanitaria universal con uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Es así. Igual que hemos logrado una movilidad social gracias a la educación, ser el país del mundo más feminista, tener hoy el gobierno con más mujeres del mundo y saber que cuando ha habido la crisis financiera y el efecto de la crisis, en nuestro país no hubo una eclosión de derecha o de extrema derecha, no. Una eclosión por la izquierda. Crítica. Y que están en el Parlamento, la nueva formación, con nosotros gobernando ahora. Porque, a pesar de que la derecha gobernó a la salida de la crisis, la mayoría de los valores sociales, la mayoría de lo que se denomina la hegemonía cultural, es progresista, y eso es lo que importa, afianzar esos valores, hacer un discurso ideológico fuerte cuando defiende los valores de la izquierda y de la igualdad. Y ese es lo que Brasil está llamado a hacer en una Latinoamérica que atraviesa un momento difícil, después de la esperanza de procesos de integración. Es verdad que 13 en marcha que llegó a haber y ahora están enormemente desarticulados. Y el epicentro de esa desarticulación, de esa fractura, es un país al que he dedicado los 3 últimos años de mi vida, que es Venezuela. Venezuela. Por cierto, algún día podremos tener un debate sobre la actitud del gobierno de Chile en relación con Venezuela. Y de otros países, y otros gobiernos. Diré que Venezuela es el laboratorio de cómo se va a sustanciar muchas de las cosas en el continente. Brasil y Venezuela. Si en este continente se impone una solución pacífica de los conflictos o no. Si se abre nuevamente la puerta a una solución no pacífica. Y por eso pienso en Brasil y pienso en Venezuela. Creo que se entiende lo que digo. 2, si este continente y esta región joven, riquísima en recursos naturales, en algunos de los cuales va a marcar la diferencia en el progreso y en el desarrollo y en el crecimiento económico en los próximos décadas, y que ha tenido una gran transformación
en educación, que es al final la clave de todo, y en reducción de las desigualdades, aunque debería de ser más intensa. Y este continente interpreta adecuadamente la globalización con una visión progresista y asume un proceso de integración. Sin integración, sin cooperación, sin unión de los estados, la soberanía, que ya no es lo que era ni va a volver a ser, en un mundo global que es imparable. Ya les he dicho antes lo de Internet y la Thatcher para que seamos modestos intelectualmente y nos demos cuenta de que nadie va a parar la globalización, nadie va a parar los movimientos migratorios, al revés, se va a intensificar por el avance tecnológico, porque la humanidad no va a renunciar a incrementar la capacidad de intercomunicación en todos los terrenos. Es que en el año 1950 había 50 millones de turistas en el mundo y hoy hay más de 1.000 millones, y creciendo, y creciendo. Y el transporte cada vez va a ser más rápido. Y las comunicaciones. Todo. Y no vamos a renunciar a eso. Igual que no se renunció a la revolución industrial, ni a la aparición de la televisión, ni de la radio. Y que va a cambiar la política, sí, pero les advierto. La política es la política. No hay vieja y nueva política. Hay medios de comunicación distintos y, por tanto, un idioma diferente de la comunicación política. Pero las grandes ideas políticas están prácticamente desde Grecia ahí. Y al igual que la arquitectura, hay estilo románico, barroco, gótico, modernista, colonial. No se me olvida. Pero la arquitectura tiene unos fundamentos comunes. Como construyes un edificio, cómo haces que se tenga pie. Pasa igual que la política. Es la aspiración de las ideas para transformar las cosas y hacer que los hombres y las mujeres sean más libres y más justos. Porque esa es la historia de la lucha política. La política está del terreno de la izquierda. Es la derecha la que no le gusta la política. Franco decía a sus ministros, Franco, que ahora va a salir del Valle de los Caídos, Franco decía: no se meta usted en política. La derecha no le gusta la política. Y nosotros sabemos que es la palanca de los cambios. Ah, claro, siempre da resultado al 100%. ¿No hay momentos de retroceso? Pues por supuesto. ¿No hay errores? Sí. ¿Graves? Sí. Nosotros somos los más interesados en que la democracia sea creíble por los ciudadanos, en ganar la confiabilidad de la democracia. Como se decía aquí esta mañana por la profesora, que las instituciones perduren, que sean socialmente creíbles. Esa es nuestra tarea. Y por tanto, tenemos que poner los valores democráticos, el respeto a la democracia, las reglas, la transparencia, como ejes esenciales de un proyecto de izquierda. Y ante todo, esa visión pacífica. Les pido que hagan todo el esfuerzo para que este mes de octubre sea un mes que también abra una puerta distinta, distinta en Brasil. Le debo decir a todos los ciudadanos brasileños que hay muchos ciudadanos, muchos ciudadanos, responsables políticos y no políticos, que tenemos gran confianza en Brasil, que hemos visto a Brasil escribir los mejores momentos de su historia hace pocos años, ser sin duda alguna un país de referencia, que lo necesita Latinoamérica, la idea de la paz, para sacar a Venezuela. Yo siempre que un país tiene problemas me aproximo, y graves, me aproximo con la idea de ayudar, no de destrozarlo, no de intervenir, sino de dar la mano. No de exigir ni de dar lecciones, porque
porque antes tienes que demostrarlo por ti mismo. El espíritu de cooperación, el espíritu pacífico, el espíritu de diálogo, el espíritu de la paciencia, forma parte de los mejores valores de la izquierda. La paciencia, la contención, son valores de la izquierda. Y me resulta increíble ver a tantos políticos que han alzado la voz con Venezuela un día sí y otro no. Sin embargo, han guardado silencio cuando vimos lo que vimos con el impeachment aquí en Brasil. No hay doble vara de medir. Saben que la democracia es un sistema que se perfecciona en la medida en que no haya ni héroes ni mártires. Una democracia avanzada es aquella en la que no tenemos que recurrir ni a héroes ni a mártires. Y al final esto es una cuestión de cultura, de educación, de cultura, de educación. Necesitamos que nuestros países, por supuesto, crezcan. Y solo crecerán económicamente con más cultura y más educación. Necesitamos ganar las ideas a la derecha. Y solo la ganaremos demostrándolo con cultura y con educación. Se trata de dar ejemplo. No de responder con sus mismas artes. Se trata de dar ejemplo. De ser mejores en todos los terrenos. Es como arraiga en la sociedad. Les diré que pueden tener la convicción y la seguridad de que cuentan con el apoyo, la simpatía y la solidaridad como país, como partido, como tarea histórica de millones y millones de hombres en el mundo, en Europa y en Latinoamérica. Que sé que van a ganar estas elecciones, que Fernando va a ser el presidente. Lo sé, es mi convicción. Y que además será una victoria, a pesar de todo, generosa. Sí, denle ese ejemplo, den esa lección. Aunque el instinto les pida otra cosa. Den la lección de la generosidad. Digan eso al conjunto de Latinoamérica. Y no crean que porque es verdad que hubo muchos gobiernos de izquierdas y ahora hay menos, aunque ya ha empezado a cambiar el ciclo, como México. Yo no creo que las fuerzas de la derecha, y tienen mucha fuerza, puedan parar los procesos históricos de avance. No lo creo. Habrá frenazos. Pero se va imponiendo. Tengan esa convicción. Porque claro, si uno ha estado en los foros de la derecha alguna vez, de lo que pasaba en Latinoamérica desde el año 2000 hasta hace poco, pues pensaban que ya el futuro era siempre de los gobiernos de la izquierda en Latinoamérica. Y les diré, a la derecha habría que decirles, a la derecha en este continente, yo lo digo siempre con respeto y con humildad, que no hay sociedades viables sin cohesión social. Que no hay democracias estables si las desigualdades sociales son insoportables. Y eso es lo que tiene que entender la derecha, las élites, o una parte importante de las élites. Siempre explico lo que sucede en Venezuela, explicando el recorrido que hay desde el aeropuerto Maiquetía a Caracas. Es apenas una hora de recorrido. Hay que remontar mil metros, que es la altitud que está Caracas. Va subiendo, subiendo, subiendo por una autovía y a ambos lados están pequeñas lomas donde están los ranchitos, que son como las favelas, o peor. 1,5 millones
que viven ahí desde los momentos de más riqueza y esplendor de Venezuela, en los 50, en los 60, cuando llegó a ser la tercera potencia económica del mundo, con el auge de la primera fase del petróleo, en PIB per cápita. Y todos sabemos las fortunas que hay venezolanas. Y que después de décadas y décadas permaneció esa pobreza y esa miseria. Y eso explica lo que sucedió de la Cuarta a la Quinta República. Y luego, evidentemente, yo discuto mucho, porque cuando estoy con los chavistas siempre les digo que tengo una misión, que es llevarles al socialismo democrático y a la socialdemocracia. Y me dicen, eso jamás. Pero ¿cómo puede ser que uno de los países más ricos del mundo tenga ese conflicto y esa crisis? ¿Cómo la comunidad internacional, llamada occidental, buena parte de los países de América, han decidido buscar la implosión? ¿Cómo es posible? Este será un tema para el análisis en la historia. Yo soy un testigo incómodo. Pero hago la reflexión a los países que ahora sienten preocupación por los emigrantes que llegan a las fronteras, como Brasil y otros países. Cojan el momento de la aplicación de las sanciones, que prácticamente han bloqueado Venezuela, de las sanciones del Tesoro americano, que prácticamente han bloqueado Venezuela, y vean la relación que hay entre el éxodo de tantos venezolanos. Se podrá pensar lo que se piense del gobierno de Maduro, ser el más crítico del mundo al gobierno de Maduro, pero es una injusticia tremenda que esas sanciones económicas las esté pagando el pueblo. Una injusticia tremenda. Y si alguien piensa además que eso facilita un proceso de diálogo, de encuentro, se equivoca radicalmente. Yo espero que después de las próximas elecciones en Brasil cuente con la ayuda para cambiar este método que quieren instalar, no solo ahí, sino en otros muchos sitios, que es un método, no solo que discrepo de él ideológicamente, por mi afán por la paz, sino que además es inútil, contraproducente, y podamos contribuir a esa tarea. Debo decir que estoy encantado de estar aquí. Mantengan el optimismo. Mantengan el optimismo porque los valores de la izquierda son los que han ido cambiando el destino de millones y millones. El que nos ha permitido que la esclavitud, que convivió con la democracia, la esclavitud, no olvidemos, en países europeos, sea un recuerdo en la historia. Y solo quizá nos falte una cosa como izquierda, que fue un fallo de Marx notable. Y es que si hay algo realmente transformador, liberador, es hacer que desaparezca la mayor discriminación que ha habido en la historia, que es la de las mujeres. La de las mujeres. En lo único que ha coincidido todos los continentes, todas las religiones y todos los movimientos económicos es no considerar el principio de la igualdad de género como un tema esencial. Y este es nuestro tema. Este es el tema que más libera. Allí donde más igualdad hay entre hombres y mujeres, donde más se remueven los obstáculos, donde más políticas de discriminación positiva hay, donde las mujeres ocupan los papeles en la cultura, en la educación, en la ciencia, en la política, hay sociedades más justas. Porque se trata de que la sociedad haga suya el valor de la igualdad. El de la no discriminación. Que hagamos, profesor Chomsky, como hizo la declaración
de Pensilvania, la declaración de independencia de Pensilvania, estado que te es familiar, que decía: nuestra democracia no admite superioridad alguna. Pues hagamos que la democracia, que es nuestra, la democracia es nuestra, no permita superioridad alguna. Finalizo recordando la frase que me dijo una vieja mujer republicana con casi 90 años que había sufrido la dictadura, la represión. Dijo: yo no tiro la toalla, decía la señora, la compañera. Yo no tiro la toalla es mía. Pues eso, no tiren la toalla es suya y con ella van a ganar. Gracias. Está instigante, mas também já tem um bom tempo. Se a gente vai mais uma hora com as perguntas e as falas finais, vocês querem fazer um intervalo? É. Vamos tocar? Então tá bom. Seguimos. Até tinha esquecido do intervalo. Eu me havia olvidado do intervalo. ¿Quién necesita salir? Que lo haga de manera silenciosa. Habíamos pensado, siendo ahora las 5 y 20, hasta las 6 y 20, alrededor de una hora, 6 inscripciones para preguntas o comentarios, y ya podríamos empezar. Y si tenemos otros interesados, levanten la mano. Quiero empezar con el profesor Emir Saden en la primera fila. Tres breves observaciones. La primera es el nombre, progresismo o lo que sea. Tenemos que tener en claro que el capitalismo se ha vestido de neoliberalismo, por eso la izquierda del siglo XXI es antineoliberal. Esa es la línea divisoria fundamental. El nombre puede ser el que sea hasta que tengamos una alternativa constituida. No creo que estemos en el punto cero sobre alternativas económicas. Si no, los gobiernos del PT no habrían resultado, no habrían tenido éxito. No era un proyecto neo-keynesiano, era económico, intrínsecamente social. Podemos profundizar, pero no estamos en un punto cero. Tercer punto que no fue abordado, la disputa fundamental de nuestro tiempo es ideológica, es de valores. Cuando una fuerza política logra imponer su consenso, tiene una victoria posterior. La hegemonía norteamericana capitalista y neoliberal no es económico-tecnológica, es ideológica, es the American way of life. Tenemos que construir modalidades de convivencia alternativas. Creo que ese es el tema esencial. Entregaré. Pero quiero reafirmarle, compañero, muchas gracias por su discurso vigoroso de izquierda, que sí vamos a ganar. Que octubre, la primavera en Brasil, será una primavera roja, vermelha. Muchas gracias. Obrigada, Emir, pela... Gracias, Emir, por cumplir bien con el tiempo nuestro, limitarse a los 3 minutos. Como mucho, 5. Les pido lo mismo a todos los que intervengan. Walter Pomar, 3 comentarios. Primero, el profesor Bresser dijo que no cree que la democracia esté amenazada, que no cree en regresos al régimen autoritario. ¿Cuántos aquí se imaginaban que estaríamos viviendo hoy la situación que vivimos? ¿Y cuánto ha contribuido para que estemos viviendo esto, la idea de que nunca más ocurriría esto? Yo, de verdad,
prefiero trabajar con la noción de que sí existe en la derecha brasileña sectores que están dispuestos al golpe militar si es necesario, porque tener claridad sobre esto es la condición para que impidamos que esto ocurra. Mi segunda observación es sobre lo que dijo Minami, de que la noción de progresismo puede dar para más que la noción de izquierda. Yo quiero retomar lo dicho por la mañana. Tayana dijo que sin el welfare state no habría bases para la democracia liberal, pero él podría haber dicho también que sin clase trabajadora organizada, movimiento socialista e izquierda, no habría habido ni democracia ni estado de bienestar social. Creo sinceramente que diluir todo lo que la izquierda significa en la jalea del progresismo no ayuda ni a la izquierda ni al progresismo. En este sentido y en este aspecto estoy de acuerdo con lo que dijo Bresser. Solo con ese aspecto, únicamente con este aspecto. Estamos aquí para debatir, no para estar de acuerdo. Él dijo, y no estoy de acuerdo con Emir en esto, que falta la construcción de una visión de conjunto alternativo. Y para construir una visión de conjunto alternativo es necesario demarcar el campo ideológico y no caer en la jalea. Por eso demarcar un campo de izquierdas es necesario. El progresismo es demasiado vago para cumplir con esta función. Además, políticamente es necesario demarcar el campo. Tercera y última observación. En la lista de todo lo de bueno que numeró que tiene que ser la izquierda progresista, estoy de acuerdo con todo, salvo una cosa que me llama la atención, no estatista. Si con esto se quiere decir que la sociedad debe autoorganizarse, estoy de acuerdo. Pero si esto significa que debemos hacer cambios de abajo hacia arriba, también estoy de acuerdo. Pero solo esto, porque sin Estado no habrá desarrollo. Gracias, Walter. Paulo Mariante. Y mientras él esté hablando, aceptaremos nuevas inscripciones. Si nadie se inscribe, empezamos con las respuestas de los oradores. Soy de GLT, sesión brasileña LGTB. Sobre el Estado, como dijo recién Walter, sobre lo planteado por el compañero Ominami, no me parece que el Estado, incluso por de dónde viene, sea el modelo ideal para nuestra organización. Pero tenemos dificultad de imaginar que sin un proceso a través de ese Estado, cambiando este Estado, con un Estado más democrático que sirva, de hecho, a las mayorías, sin ese cambio no es posible prescindir del Estado, porque incluso referente a la defensa de derechos de las mujeres, de LGTBs, negras y negros y tantas otras poblaciones, el Estado puede ser un instrumento, no solo él, pero él también. Y sobre la discusión de la izquierda que planteó el compañero Zapatero, en el caso del movimiento LGTB hay muchas indagaciones, porque la izquierda históricamente no siempre ha sabido dialogar con esta cuestión. Incluso en este cuadrante de sectores de izquierda que apuntaban a la homosexualidad como enfermedad, como perversión, criminalizándola desde nuestro punto de vista. Entonces, estos temas de género, de diversidad, de raza y etnia, ¿son o no son de hecho estratégicas para un proceso de transformación con nombre de izquierda o progresismo? Yo prefiero de izquierda particularmente. Creo que son temas importantes para aclarar en nuestro debate. Gracias, Iván González, de la Confederación Sindical de las Américas. Agradecer mucho al presidente Zapatero por la ubicación del tema de Venezuela. Eso venezolano, agradezco la clareza en la separación del asunto respecto de las críticas que pueden tener en la democracia y el modelo democrático venezolano un presidente Maduro. Somos venezolanos que deben decidir quién vota de presidente, una elección democrática. Así como los paraguayos, brasileños elegirán, elegen quien considere. Pero esa pregunta, en la línea de
presidente Zapatero, é qual é a contribuição da esquerda e dos demócratas da América Latina e do mundo no sentido de parar a agressão imperialista que na Venezuela está sendo construída sobre um discurso de crise humanitária, de direitos humanos, para justificar uma agressão pior na situação da... situação de los venezolanos. ¿Cuál debería ser? Claro que los demócratas brasileños esperamos que el cambio aquí se dé en esa línea, pero los demócratas del mundo, ¿cómo se deben posicionar ante la agresión del imperialismo norteamericano en la situación de Venezuela y la paz en América Latina? Gracias. A ver, más intervenciones. Cerramos entonces las inscripciones. Cada uno de los expositores tendrán alrededor de 7 minutos. Y al final de estas consideraciones, la palabra de cierre será del ministro Celso Amorim y de la Fundación Perseo Abramo. Vamos a hacer en orden inverso, empezando por el ministro Zapatero. El movimiento LGTB me parece crucial y esto toca de lleno el debate ideológico de, desde mi punto de vista, lo que es la izquierda. Y además lo ha expuesto bien. Centré la cuestión en lo que afecta a la igualdad de género, porque también arrastra a la izquierda un sesgo machista y ha arrastrado históricamente un sesgo homófobo. Son dos palancas transformadoras, no solo porque haces mucho más feliz a la gente y porque la justicia de la igualdad de género es absolutamente incuestionable, sino que además ahormas, conformas una sociedad con valores pro-igualdad. Con valores pro-igualdad. Yo quiero referirme muy brevemente a lo vivido por España. Ustedes saben que mi gobierno fue el primer gobierno del mundo que aprobó el matrimonio homosexual y la adopción libre para parejas homosexuales. El primero del mundo. El día que se aprobó, yo dije en el Parlamento que no íbamos a ser los últimos, sino que una marea en favor de la libertad frente a la humillación, en favor de la igualdad frente a la discriminación, se abriría en el mundo. Cuando me han preguntado algunos gobiernos, ¿cómo es posible que la España católica sea el país más abierto para las parejas homosexuales? Y cuando es el orgullo gay en España es impresionante, vienen de todo el mundo. Es el país más tolerante, sin duda alguna. Yo siempre explico que salimos al debate sin fisuras, sin ninguna concesión, con todo el convencimiento, tanto en lo que era el matrimonio homosexual como en la adopción. Y allí donde gobiernos progresistas han dudado un poco, no ha sido tan clara la hegemonía lograda en la sociedad. Insisto, esto igual que en la igualdad de género, por supuesto, en la política en razón de diversidad, es decisivo para que un proyecto de izquierdas tenga unos anclajes sociales tan poderosos que puede ganar una elección u otra y perder otra, pero que vuelve enseguida, porque esos valores sociales están ahí. Y el de la igualdad de género, aparte de que, justo, es decir, yo siempre he dicho, medio en broma, medio en serio, que la historia de la humanidad no es la historia de la explotación del hombre por el hombre. Como dijo Carlos Marx. Brillante frase, ¿no? Que la historia de la humanidad es la explotación de las mujeres por los hombres. Esa es la historia de la humanidad. Quien ha tenido
quien ha tenido más discriminación, quien ha estado apartado de la sociedad en todos los órdenes, ha sido las mujeres. Es que la democracia convivió sin el voto de las mujeres, que es que resulta intelectual y política y moralmente, ¿cómo podrían llamar a eso democracia? Si la mitad de la población no podía votar. Esa es la mayor discriminación de la historia, la que ha sufrido un sexo. Y esto, o sea, la izquierda es ante todo quien lidera la lucha contra las discriminaciones. En el terreno económico, laboral, de sexo, etc. Y cuando uno expande los derechos civiles y las libertades individuales, conforma una sociedad con vocación de igualdad. Con vocación de igualdad frente a las muchas desigualdades. Y segundo, con eso termino, Venezuela. Claro. Es un test, es un laboratorio. Yo no he podido, o sea, aún no me creo, después de estos 3 años, la obsesión por Venezuela de tantos poderes del mundo. Es realmente insólito. No sé si es por las riquezas que atesora. Primera reserva de petróleo, posiblemente primera de oro, una de las más importantes de coltán. Está por descubrir todavía una riqueza en diamantes impresionante. No sé si es por eso. Pero quien quiera Venezuela, que respete a Venezuela. Quien quiera Venezuela, que busque la concordia. Quien quiera Venezuela, que busque el diálogo. Y que no haga política pequeña. Quien crea que va a ganar votos en su país denostando a un gobierno de Venezuela o de otro sitio, sabrá que está haciendo política pequeña. Porque habrá un día que se pregunten los venezolanos de a pie, no los gobiernos, dicen, ¿y qué hizo usted por mí? Tanto que habla al resto de los gobiernos y al resto de la comunidad internacional. ¿Qué hizo usted por mí? A pesar de un gobierno de otro gobierno. Nosotros tenemos que liderar desde una izquierda una radical visión de salida política y diplomática y pacífica de los conflictos. Esta mañana se ha expuesto aquí las consecuencias terribles que dio lugar la guerra de Irak, la intervención en Libia, en Oriente Medio destrozado. Destrozado. Y que la comunidad internacional, mientras no asuma la resolución del problema palestino y la conformación del Estado palestino, no verá un Oriente Medio con estabilidad. Y veremos y seguiremos viendo el terrorismo internacional islamista. Porque ese es el problema de fondo, de origen, el Estado palestino. Nosotros somos internacionalistas y por tanto tenemos que estar en la globalización y en la visión pacífica y salida pacífica de los conflictos. Y ahora hay uno en Latinoamérica importante que es el de Venezuela. Cual sea el destino de la respuesta y de la sustanciación de Venezuela, marcará un tiempo para toda Latinoamérica, ¿eh? Claro, desde que llegó la administración Trump, el radicalismo se impuso para una solución de implosión, no negociada, no diálogo, acorralamiento, sanciones, pero no va a funcionar, no va a funcionar, ya se lo digo desde aquí, no va a funcionar. Debemos hacer que la política se imponga, no la fuerza. Que la visión de sentarse en la mesa, aun con aquel que consideres tu mayor adversario, tiene que imponerse. Hay que erradicar la voluntad de eliminar al otro, al que no piensa como tú. Eso es la política.
y lo otro la antipolítica. Y cuando hay política, puede haber avances y soluciones. Cuando hay antipolítica, solo hay catástrofe y retrocesos. Y la izquierda no solo es la fuerza ideológica que tiene que liderar la respuesta económica a las desigualdades sociales. Ese es el papel, digamos, el ADN de la izquierda. La lucha en favor de los más humildes. La lucha en favor de reducirlas y combatir las desigualdades. Unas veces funciona el Estado y otras menos. Créame, yo he estado en el gobierno y he tenido todas las experiencias posibles. Unas veces funciona el keynesianismo y otras no te funciona. Porque está sometido a mil variables. Ojalá fuera solo decir, bueno, esta es la plantilla y por aquí voy siempre. No es así. Muchas veces vas teniendo que llevar una nave, fin. Y llega la tormenta y no es claro por dónde tienes que salir. Pero lo que sí debemos de tener una gran claridad en dos cosas. Y con esto termino. Que razonar económicamente no es conspirar socialmente. Esto seguro que el presidente Lula lo comparte conmigo totalmente, porque hablamos mucho de esto. Razonar económicamente no es conspirar socialmente. Y dos, creo que la izquierda debe de incorporar el mejor discurso democrático. Jamás el fin justifica los medios. Dar ejemplo en las formas democráticas, en los comportamientos democráticos, me parece esencial. Yo sé lo que ha supuesto para muchos de ustedes que el presidente Lula no pueda ser candidato. Sé lo que sienten dentro. Me pongo en su lugar. Pero que ustedes lo acaten y lancen un candidato en el deseo de ver a Lula donde tiene que estar. El hecho de que ustedes lo acaten, ustedes con esto hacen un gran servicio a la democracia. Aunque no sean conscientes hoy, lo escribirá la historia, lo sentirán en el futuro y habrán ayudado a Brasil con inteligencia y con sentido común. Gracias. Obrigada, ministro Zapatero. Por favor, Carlos Ominami. Muy brevemente. Quiero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Emir. La izquierda, progresismo, como queramos llamarlo, tiene que ser radicalmente democrática y también radicalmente antineoliberal. No tengo la menor duda respecto de eso. Más aún, y respondo también a lo que decía Walter Pomar, yo creo en una izquierda que promueva una estrategia de desarrollo, una política industrial, y para eso se requiere un Estado fuerte. Cuando digo no estatista, es quizás hasta podría eliminarlo, pero trato de significar de que no todos los problemas tienen soluciones que vengan desde arriba hacia abajo, que hay que abrirle espacio también a la sociedad. Pero siempre va a ser fundamental contar con un buen sistema de protección social y con un Estado que sea garante, finalmente, del bien público. No hay otro. Y desde ese punto de vista creo que no hay que tener la más mínima ambigüedad. No creo en que haya que disolver la identidad clásica de la izquierda. Creo que tiene que ser el progresismo que yo planteo, un progresismo que tiene que estar bien anclado en los movimientos sociales, en la clase obrera, en los trabajadores, pero entendiendo también que tenemos hoy día una estructura laboral sustancialmente distinta. Tenemos digitalización de la economía, tenemos nuevas realidades que desafían también de manera muy profunda la acción tradicional del movimiento sindical y tenemos que abrirnos a esas nuevas realidades, pero en ningún caso para licuar nuestras posiciones, en ningún caso para renunciar
a un combate que es el combate histórico de la izquierda, que es el combate por la igualdad social. Y en eso la izquierda es totalmente insustituible. Lo que digo, y en eso retomo también lo que dice José Luis, el desafío de género, el desafío de la innovación, hay nuevos desafíos, frente a los cuales yo tengo, se los digo seriamente, tengo dudas de si las izquierdas tradicionales están en condiciones, en su configuración actual, de dar las respuestas más adecuadas. Pero entiendo que esto es parte de un debate. Quiero decir que le agradezco muy, muy sinceramente también las palabras a José Luis sobre Venezuela. Hoy día hablar sobre Venezuela es difícil. La campaña comunicacional a nivel mundial ha sido espantosa. Solamente supera incluso la campaña respecto de Brasil, que también ha sido muy fuerte. Hoy día uno se puede encontrar con dirigentes importantes de la izquierda latinoamericana o la izquierda europea, que se hacen la pregunta de si Lula es inocente o no. Eso ha estado planteado. Ahí me ha tocado, que he estado bien involucrado durante los últimos meses en esto, y es una pregunta que se hace. La penetración de la campaña orquestada por los grandes medios, que hay incluso incorporado a grandes medios democráticos europeos. El país, por ejemplo, el país de España ha sido muy, muy duro, muy, muy duro respecto a Venezuela, sin duda, y también respecto a Brasil. ¿Y para qué decir respecto a Argentina? Y en eso, nuestra izquierda y nuestros dirigentes muchas veces no han sido capaces de resistir. Yo comparto plenamente y valoro el esfuerzo que se ha hecho por buscar una salida pacífica a la crisis política venezolana. Yo tengo muchas críticas respecto al presidente Maduro, pero no me pierdo. Por de pronto, Chávez jugó el papel que jugó y no cayó del cielo. Fue la respuesta a un sistema corrupto, fue la respuesta a un sistema descompuesto de los partidos tradicionales venezolanos. Y no me pierdo porque sé, conozco también lo que es la oposición venezolana. Así, ahí lo que hay mucho golpismo, lo demostraron por lo demás en su momento. Hay sectores que están abiertamente por la intervención militar en Venezuela, están abiertamente por eso. Y creo que eso sería realmente fatal si esos sectores finalmente pudieran salir victoriosos. Quiero terminar con una nota de optimismo. Estamos en septiembre del 2018. Hace un año atrás todavía campeaban las ideas, los análisis muy, muy sesudos de muchos analistas que decían, miren, una gran noticia en el mundo. Se acabó el ciclo de los gobiernos populistas en América Latina. Se acabó y para siempre. Fue una pesadilla. Éramos pocos los que les decíamos, cuidado. Yo hice modestamente un libro donde plantea justamente, el título es Fin de ciclo o proceso abierto. Creo que está siendo proceso abierto. Yo realmente espero que López Obrador tenga un gran éxito. Es muy importante que él le vaya bien. Imagínense, podemos tener ya gran triunfo de López Obrador con mayoría en ambas cámaras, carro completo, como dicen los mexicanos, podamos tener a Fernando Haddad, de presidente de Brasil. Eso ya representa ni más ni menos que el 70% de la población latinoamericana, el 70% entre esos dos países. Y eso abre un cuadro distinto. Macri, que aparecía como una de las grandes estrellas del firmamento conservador latinoamericano, ahí está. En el ocaso. Y su amigo Piñera, ahí no le va, le va mejor, pero tampoco es alguien que tenga un futuro tan rutilante por delante. Entonces creo que en tiempos cortos las cosas han cambiado y positivamente, y hay razones para tener optimismo y mucha energía para las luchas presentes y por venir. Muchas gracias. Pero
dar una palabra a Walter y Sader. Yo sugerí que hubiera una escala del punto cero. Hay el desarrollismo clásico. Antes de esto está Marx. Evidentemente que no salieron de la escala cero. Pero como dijo Walter, hay una visión de conjunto. Falta una propuesta macroeconómica y de economía política mayor para la izquierda. La dominación ideológica del neoliberalismo fue muy fuerte. Pero creo que quedó muy claro en este seminario, sobre todo por la visita de nuestros amigos del exterior, la importancia fundamental de Lula en el proceso político mundial. La frase de uno de ellos que dijo que después de Mandela, el líder fundamental que tuvimos en la izquierda mundial fue Lula. Y es Lula, por lo tanto, es algo muy importante. Porque hizo un excelente gobierno, este es un hecho. Hizo un gobierno de izquierda. Nos preguntamos, ¿qué es ser de izquierda? Y yo estuve pensando, hay una vieja definición de izquierda, pero le agregué algo más. Es obvio que la Iglesia critica la desigualdad, él critica el autoritarismo, el imperialismo, critica el neoliberalismo económico, neoliberalismo, critica el individualismo y por lo tanto critica a como individualista. Por lo tanto, son críticas, hay que ser críticos para ser de izquierda, hay que criticar todo esto. En segundo lugar, hay que ser visceralmente democrático. La democracia nunca es una conquista de las élites, sino del pueblo. Vimos hoy, o sabemos que el orden es un principio fundamental para todas las sociedades. Según lo que yo pienso, uno solamente es de izquierda si está dispuesto a arriesgar el orden en nombre de la justicia. Nadie abandona el orden. Si uno es un revolucionario, uno cambia el orden. Pero, con excepción de la revolución, si uno está dispuesto a cambiar un poco el orden y dejar que el proceso social avance, si uno quiere mantener el orden a todo costo, no se avanza y entonces uno no es de izquierda. Por fin, algo que se exige a la izquierda es que se integre internacionalmente. Fernando Henrique Cardoso es especialista en decir que Brasil es un país cerrado y que se tiene que integrar internacionalmente. No creo que Brasil sea un país cerrado y estoy de acuerdo que sí, que se tiene que integrar internacionalmente. ¿Pero cómo? No de la forma que la practica Fernando Henrique Cardoso. Es una integración subordinada. La forma por la cual debemos integrarnos es como lo hizo nuestro amigo Celso y el presidente Lula. Integrarse de forma competitiva, solidaria y competitivamente. No solo competitivamente, porque el elemento de solidaridad es fundamental en la izquierda. Lo último que les puedo decir es que el desafío de la izquierda en todo el mundo es gobernar el capitalismo de forma más competente que los capitalistas, y esto no es fácil. Pero es un desafío, hay que promover el desarrollo, garantizar las igualdades y promover la distribución. No es fácil, por esto es una tarea que exige mucha determinación, coraje y suerte. Gracias. Para concluir la mesa, profesor, consideraciones finales del profesor Noncho. Bom, um dos meus defeitos é
é que eu não ouço muito bem. Então, eu só consigo ouvir. Então, você só não logra ouvir algo. Foi falado. De lo que se dijo, muy poco. Como mi mujer me ayudó a arreglar la radio, logré oír un poco mejor. Una de sus grandes virtudes es que es brasileña, por eso me logró actualizar sobre lo que pasa en Brasil, mucho mejor de lo que podría obtener en la prensa internacional. También pudo informarme sobre algunos comentarios que se hicieron acá. Claro que estoy de acuerdo con lo que se dijo en general sobre la misión de la izquierda, de un abordaje democrático. Que persigue la estabilidad. Muchas cuestiones y muchos comentarios tuvieron que ver con el papel del Estado y cómo la izquierda puede utilizar al Estado como un instrumento de del cambio progresista. Supongamos que estamos en un Estado democrático. Tenemos que pensar que una institución tan noble como el Estado democrático básicamente no existe. Yo dije que mucho se dice sobre las democracias liberales de Europa Oriental y estas sociedades liberales de Europa Occidental. Como ya dije, las sociedades liberales de la Europa Occidental no tienen decisiones fundamentales socioeconómicas en las manos de público, sino en las manos de burócratas que están en Bruselas. Y los bancos de desarrollo, ya sabemos que hay mucho sufrimiento, y los bancos de los otros bancos, y sabemos que hay mucho sufrimiento debido a esto. Bélgica es un caso que llama la atención, pero hay muchos otros debido a esos burócratas que empiezan a utilizar a Grecia como un embudo. Para los préstamos inadecuados que fueron hechos por los bancos del norte de Europa. También mencioné Estados Unidos, el epítome de la democracia, y sabemos que los electores no están representados en el sistema político y las personas que los eligen no tienen ninguna consideración por sus deseos. Lo sabemos por las elecciones que hacen sus representantes, además del lobby americano, que lleva hacia un cambio de la legislación. Y esta es una realidad de la democracia norteamericana que ya fue muy bien demostrado por estudios sustanciales. Es posible prever quién va a ser electo para el Congreso, para la presidencia, con una increíble precisión, simplemente fijándose en el volumen de financiación de campaña de cada candidato. Esto es lo que se describe internacionalmente como la política internacional que involucra al Parlamento o un grupo de inversores y capitalistas que ofrecen un segundo nivel de constitucionalidad del gobierno. Uno de los niveles sería el público, al cual no presta mucha atención, y luego un parlamento virtual que hace o toma decisiones puntuales a través de políticas. Y si no les gustan estas políticas, entonces logran socavar esta regla. En Latinoamérica decimos que esto es un dispositivo de corrupción, pero
Estados Unidos son capitales legales, como, bueno, si uno, a uno no le gusta una política de gobierno, simplemente saca su capital del país para evitar cualquier tipo de impuestos. Es una forma legal, pero también es otra forma de corrupción que socava el sistema político. Tenemos que reconocer que a veces lo que se llama desarrollo en una sociedad de mercado es el resultado de subsidios de impuestos, básicamente investigación y desarrollo, especialmente en los estados que corren más riesgos. Esto lo tienen que pagar aquellos que pagan impuestos. Y esto va desde el origen del desarrollo del capitalismo en Inglaterra, el siglo XVIII, y sigue hasta ahora. Si pensamos en las tecnologías modernas, la economía tecnológica, la internet, los satélites, los iPhones, y si pensamos de dónde vienen, de dónde vinieron, en su gran mayoría son largos periodos, décadas de financiación pública, subsidios públicos, compras del gobierno en las industrias como IBM y sus computadoras. La internet, por ejemplo, que muchas personas mencionaron, empezó en un laboratorio donde yo estaba en la década de los 50. Y durante 30 años fue un proyecto desarrollado a través de subsidios públicos, financiación pública. Fue en el 95, bueno, se entregó en el 95 a la iniciativa privada. Fue un regalo de lo público a lo privado. Las computadoras empezaron a desarrollar al inicio de la década de los 50. La primera computadora que entró al mercado fue de Apple en el 77. Fueron años de desarrollo de lo público. Por lo tanto, los principios de la economía capitalista es que si uno invierte y uno hace una inversión de riesgo, en un determinado momento será rentable. Por lo tanto, hay que tener un retorno de la inversión. Pero no funciona así en nuestra sociedad. El sistema público financia, pero no tiene ningún retorno. Cuando Apple o Microsoft u otros empiezan por fin a comercializar algo que fue creado con una financiación pública. Uno analiza la historia del iPhone y uno ve que cada componente del iPhone proviene de inversiones públicas de largo plazo que hizo el gobierno. Esta es solamente una de las muchas maneras por las cuales vamos creando lo que se llama economía de mercado, que básicamente es una economía de subsidios públicos y ganancias privadas después de un largo periodo de subsidios públicos. Básicamente, esta es la historia del desarrollo desde el siglo XVIII. El Estado se puede utilizar. El Estado democrático puede ser utilizado por el público para un cambio positivo y social. Claro que sí. Esto ya pasó. La era dorada, como ya se mencionó, del capitalismo. Pero ahora hay otras cosas que hay que hacer. Los subsidios masivos que se hacen para grandes sectores no tienen ninguna explicación y pueden ser muy perjudiciales. Cuando mencionamos el crecimiento de las instituciones financieras a la luz de los problemas liberales, fueron muy dañosos a la economía. Uno de los motivos para eso fueron los subsidios públicos. Como lo dije, el FMI hizo un estudio en el que básicamente toda la ganancia de las grandes instituciones financieras proviene de políticas de seguros, impuestos,
que pagan los contribuyentes. Las compañías de energía eléctrica son altamente subsidiadas, son millones de dólares al año. Y esto ocasionó una gran distorsión en el mercado en pro del capital. Y también lleva a una distorsión de la vida humana organizada. Esto es muy importante. Todos saben que estamos en un periodo de una crisis existencial que vendrá con el calentamiento global. El mayor banco del mundo, JP Morgan Chase, el principal ejecutivo, dijo que una de las cosas que hay que hacer es aumentar la inversión en combustibles fósiles. Bueno, sí tiene sentido si uno quiere ganancia ahora, pero si uno quiere mantener la vida, no tiene ningún sentido. Esto es apoyado por subsidios públicos que mantienen al banco, así como los subsidios de las empresas de energía eléctrica, al agronegocio. Nafta, por ejemplo, tendría que ser un acuerdo de libre comercio. Pero los campesinos mexicanos, independientemente de su eficiencia, van a lograr competir con un agronegocio tan subsidiado como el de Estados Unidos. Claro que no. Y vemos cuáles son las consecuencias de esto. Vemos la pérdida de las tierras, vemos cómo está la economía, vemos los problemas de las fronteras que suceden entre los dos países, los campos de concentración y todos los problemas ocasionados por Estados Unidos en Centroamérica. Son cosas que hace el Estado y que no tendría que hacer. Piensen en los acuerdos de comercio bilateral, NAFTA y otros. Uno de los componentes esenciales de estos acuerdos es un alto proteccionismo, es un subsidio a las corporaciones privadas. Es uno de los motivos por los cuales Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. Lo que pasa es que los acuerdos de comercio hacen que Microsoft tenga un monopolio. Bill Gates seguramente es una persona inteligente, tiene buenas ideas, pero parcialmente logró desarrollar o se apropió de la investigación y desarrollo público y también confió en la crisis de los derechos de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio. Si esto existiera cuando Estados Unidos fuera una sociedad en desarrollo, la historia sería totalmente distinta. Esto tiene que ver con lo que el Estado debe o no debe hacer. Hay muchos otros ejemplos. El soporte a instituciones predatorias en el campo energético y financiero, esto no tendría que suceder. Una pequeña tasa en la transacción financiera podría reducir el impacto de las instituciones financieras rápidamente y al mismo tiempo podría dar ingresos al país. Muchas personas se refieren a Venezuela y a Brasil y sobre lo que pasa, pero ellos no mencionan este fenómeno. Tanto Brasil como Venezuela. Bueno, Brasil tuvo un gobierno fantástico con logros muy importantes, pero esto también fue verdad. En Venezuela, en el gobierno de Chávez, hubo una reducción de la pobreza, hubo más oportunidades para todos, un gobierno altamente popular. Si lo piensan, si piensan en esa organización de Chile, Barómetro, que mide los resultados
anuales del país, Venezuela estaba allí junto con Europa, con el soporte a la democracia y apoyo al gobierno. Hubo problemas, claro, tanto en Brasil como en Venezuela. Algunos problemas externos a los países y otros internos. Venezuela tuvo muchas cosas destruidas. Y también hubo problemas con Estados Unidos y el sabotaje que se hizo en un escenario virtual. También hubo problemas internos, y uno de los problemas internos, tanto en Brasil como en Venezuela, fue el fracaso de diversificar la economía. En Venezuela, la extrema confianza en el petróleo, que sigue siendo el 95% de la economía, lo que no es sostenible. En Brasil está el tema de China. En Venezuela, cuando bajaron los precios del petróleo, el país entró en colapso. En el caso de Brasil, China absorbió muchos productos primarios, lo que ocasionó una distorsión en la economía brasileña. Y hoy hay una falta de desarrollo en los manufacturados, porque los commodities eran muy demandados, y también debido a la competencia en las exportaciones chinas, con un precio muy bajo. Otro problema en ambos países fue lo que llamamos de corrupción en Latinoamérica, que es una característica del proceso electoral, que no fue eliminada por Chávez ni por Lula. Fue un proceso que siguió. Cuando lo dije en Estados Unidos, esto no se llama corrupción allí, sino cambios de capital a larga escala. Pero tenemos que trabajar con todo esto. Hay sugerencias concretas de cómo podemos desarrollar una economía sostenible y más verde. Hay ideas que se están implantando parcialmente que tratan de cambiar la política de gobierno en Estados Unidos, de exigir que las corporaciones se basen en la ganancia para el accionista. No hay que hacerlo. La idea de que la corporación trabaje para el accionista y por la ganancia es una idea que limita mucho el papel de dichas organizaciones en el escenario mundial. Esto fue lo que pasó más rápidamente en los años 80 y que realmente contribuyó mucho para la desigualdad y la explosión de las ganancias de los CEOs. En realidad, las corporaciones tendrían que ser indicadas a todos los que juegan un papel en la organización, las comunidades, las sociedades. Y más allá de esto, podemos entonces pensar en reformas significativas. Piensen en las ideas clásicas liberales de Smith, Penn y otros. Incluso de Abraham Lincoln. Una de las concepciones fundamentales era el derecho de trabajar bajo su propio control. Era un derecho inajenable, como también lo era no ser esclavo y no ser un trabajador sin salario. Este era el lema del Partido Republicano en el siglo XIX. El trabajo asalariado solo sería distinto de la esclavitud durante algún periodo de tiempo, hasta que la persona pudiera ser de nuevo libre. Adam Smith da ejemplos muy interesantes de una planta que tenía 10 empleados y que básicamente trabajaba con una economía para que las personas un día lograran liberarse de la esclavitud del trabajo asalariado.
Estas ideas son auténticas. Y no estoy hablando del control del Estado, sino de un liderazgo de partidos, el socialismo y el control de los trabajadores producen una sociedad democrática como un todo. Esta idea no es totalmente, no es antigua. Hay una parte de este ideal que se está construyendo actualmente. Este es ideal para el futuro, transformando al Estado en algo totalmente democrático. Son ideas que la izquierda debe tener en mente y empezar a implementar en partes, siguiendo la idea de crear elementos de la sociedad futura en la sociedad actual. El impuesto sobre transacciones financieras, cambiando las leyes que gobiernan las empresas. El proteccionismo de los acuerdos de comercio internacionales, llegando a una revisión completa de las entidades, organizaciones democráticas con control de las empresas, con sostenibilidad, y que permitan que la especie humana sobreviva y siga en el planeta a pesar de la crisis existencial que parece acercarse como una nube muy oscura que nos envuelve a todos. Muchas gracias. Con la palabra del profesor Chomsky, clausuramos esta mesa que tuve la honra de coordinar. Y llamo a Celso Amorín y a Artur Enrique para que hagan la clausura del encuentro. Bueno, en nombre de la dirección de la Fundación Perseo Abramo, Rosana, yo Artur, Joaquín Sorrano, Marcio Porschmann, Vivi, Isabel, quisiéramos agradecer mucho primeramente a nuestros invitados, nuestros oradores nacionales y sobre todo los internacionales que han viajado largos trechos para estar aquí con nosotros compartiendo este día de hoy e intercambiando estas ideas. Quiero agradecer mucho la presencia de todos nuestros invitados a lo largo del día de hoy, del Consejo, todos ustedes, del GRRI, del Grupo de Reflexión de Relaciones Internacionales, de la Ejecutiva del Partido de los Trabajadores. Quisiéramos, en nombre de la Fundación Perseo Abramo, agradecerles y especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Perseo Abramo, que después de todo hicieron tanto esfuerzo y se pusieron a lo largo de estos últimos días a disposición para que pudiéramos todos estar aquí hoy, haciendo posible que este seminario fuera el éxito que consideramos que fue. Y agradecemos también a los que nos siguieron vía streaming y nuestras redes sociales. Y como no podría dejar de ser, aquel que junto con Villepin fueron los ideadores de esta nuestra agenda del día de hoy. Le paso la palabra entonces al ministro Celso Amorín. Muy bien, muchas gracias a todos. No voy a repetir todos los agradecimientos que ya se han hecho aquí en nombre de todos. Por Artur, fue un inmenso gusto hacer un seminario como este. Fue un gran desafío pensarlo, porque la posibilidad de que las personas no vinieran era grande, porque son personas sumamente ocupadas, sumamente requisitadas. Y tener aquí, como tenemos aquí, a Noam Chomsky, el intelectual quizá de nuestra generación más
intelectual activista más reconocido del mundo y más demandado, ¿no es cierto? Para nosotros es una gran honra. Los aplausos en el momento de su entrada fueron muy expresivos de eso. Y tener a tres ex jefes de gobierno europeos, dos socialdemócratas, como nuestro amigo Massimo D'Alema. Indirectamente, él también tiene un papel aquí, porque Massimo D'Alema, estábamos antes pensando en hacer otro seminario, antes de que las cosas se agravaran tanto en Brasil. Era la idea de la continuación de una... de las soluciones progresistas para la crisis moderna. Él presidió un trabajo realizado por la Fundación Europea de Partidos Progresistas y tuve el honor de participar. ¿Quién dice no lo hacemos hacia fin de año? Bueno, tener además a Villepin, como mencionamos, un hombre que viene de la derecha republicana francesa, pero quizá del punto de vista internacional tiene una visión muy progresista, una visión de política, no solo de política internacional, pero incluso de lo que hay que hacer internamente. Sería muy difícil. Tuvimos a Bresser acá, creo que ella fue, que fue ministro de Fernando Henrique Cardoso, fue ministro del gobierno Sarney, mostrando pluralidad aquí en origen, pero convergencia con las preocupaciones de este momento tan difícil que vive Brasil. Quiero hacer solo dos comentarios y con esto termino. Uno viene a raíz de las palabras de José Luis Zapatero en lo que se refiere a su identidad. Y esto vale para las personas y para los países. No la define uno mismo, sino que lo definen los demás. Y la presencia de estas personas hoy aquí demuestran más que cualquier palabra que pueda ser dicha, la importancia que tiene Brasil en el mundo, la importancia de la democracia en Brasil para la democracia en el mundo. Creo que esta es la esencia de este seminario. Y mi otro comentario es que se mencionaron aquí dos grandes ausencias. Afectivamente comparto también lo que dijo Ominami sobre Marco Aurelio García, que fue un compañero extraordinario durante todos estos años y desde antes incluso era un inspirador de políticas en el Partido de los Trabajadores y de toda la izquierda brasileña. Pero hay algo que no podemos dejar de decir, el poder de convocatoria del presidente Lula, porque aún ausente, aún en prisión, en realidad, fue el presidente Lula el que convocó esta reunión. Lula libre. Y creo que esto es algo muy importante. Y para nuestros invitados extranjeros, para que reflexionen un poco sobre un aspecto que es muy gráfico de toda esta situación. ¿Cómo es posible que una prisión de una capital de provincia sea más visitada por invitados internacionales de alto nivel que la capital, que el Palacio Presidencial en este país? Lula libre.